Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video. Aprietes el like ahí, le das me gusta. Bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo. Suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las 9 y bienvenidas a las 9 de la noche y 4 minutos en la República Argentina, noche de martes, 10 de enero del año 2023. Acá estamos para quedarnos con vos y abrir este portal a lo desconocido, a las historias, a los eventos sobrenaturales, leyendas, misterios, algunos que tienen quizá una explicación metafísica, alguna explicación espiritual, pero otros que realmente ni siquiera pueden enmarcarse en ese terreno, porque son eventos que ocurren y que nos dejan un mensaje. Claro, ahí va a estar el lugar en el que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir ese evento que nos sorprendió. Estamos en una época, esta ya del año 2023, y sobre todo aquellos que hemos sido sobrevivientes de la pandemia, seguro aprendimos algo. Seguro en ese año 2020 y el 2021 tuviste una pérdida, y a partir de ahí, no solamente me refiero a una pérdida humana, sino tal vez material, el trabajo, te tuviste que mudar. Y esto de haber estado tanto tiempo encerrados nos enseñó a que hay mucho más que lo que vemos. De hecho, se han incrementado notablemente los eventos sobrenaturales, avistamientos de ovnis en estos últimos años, ya con una claridad, creo que irrefutable, que nadie puede decir esto no es cierto, ¿no? Que realmente nos pudimos dar cuenta que estamos acompañados. Pero no solamente por seres que aparentemente vendrían de otro planeta. Aquí abro a tu interpretación o a tu experiencia la posibilidad de que esos seres que, insisto, aparentemente nos visitan desde el cielo, seamos nosotros mismos del futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que esas naves inteligentes están comandadas por seres humanos del futuro, o quizá, para ser un poco más específicos, seres de otra humanidad? Hoy vamos a hablar con Antonio Laseras, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, y él muy bien habla de nuestra humanidad. No dice la humanidad, habla de nuestra humanidad, dejando la puerta abierta a que hayan existido otras humanidades extintas y a que quizá en el futuro existan otros tipos de humanos parecidos a nosotros, quizá en algunos rasgos y diferentes en otros. Y tal vez esta superinteligencia
tiene que ver con la evolución del ser humano y con ese ser humano del futuro que viene al pasado, y el pasado es nuestro presente, y entonces nos estamos visitando a nosotros mismos como una especie de tutores. Pero ¿y si son seres de otra dimensión? Porque claro, vivimos en una dimensión y podemos acceder a otras dimensiones donde también hay otros seres. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué es el doble cuántico? ¿Sabías que vos tenés un doble cuántico? En un rato, en este programa, vamos a hablar con Samantha Domínguez, que es experta en registros akáshicos. De hecho, les cuento, el sábado pasado fui a una sesión que estuvo buenísima y que después les voy a contar detalles cuando esté ella en vivo, para también hacerle algunas preguntas y contarte a vos de qué se trata eso. El doble cuántico. ¿Podemos pedir asistencia a nuestro doble cuántico para que nos ayude, para que nos guíe, para que aparezca e interceda en este plano? Bueno, aparentemente sí. En el programa de hoy también hay Historia Central estreno. En un rato vamos a oír el adelanto, pero ya te titulo y te digo que va a ser una historia polémica. De esas polémicas lindas, de esas polémicas productivas, de esas polémicas que te invitan a pensar y a tal vez cuestionar tu propio pensamiento o tu creencia. Porque el título de la historia de hoy es La maldición de la santa. Lo voy a decir de nuevo. La maldición de la santa. Sí, lo estoy diciendo bien. ¿Habrá una imagen venerada que quizá creemos inofensiva y que tal vez encierra una maldición? Santos paganos, ¿no? Pero tal vez son de los santos oficiales. Bueno, en un rato te vas a enterar de qué hablo. Solo te dejo el título, La maldición de la santa. Este programa se construye con historias. Se lo vamos a dedicar a la Chiqui, que es la mamá de nuestra compañera Lucía, que me dijo que nos escucha todas las noches. Chiqui, chau chau, le decimos a la Chiqui, que nos está escuchando. Dice, qué gente que llama, ¿viste, Chiqui? Podés llamar vos también y contarnos tu historia, ¿eh? 4535-4204, 011-4535-4204. Ya abrimos el teléfono directo de la POP. 011-4535-4204. Marcás, llamás, das tus datos y nosotros te llamamos a vos. O sea, no gastás nada, incluso si vivís en otra provincia. 011-4535-4204. Ya mismo abrimos el WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de la POP. Es el WhatsApp paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia. No sé, me encontré con mi abuela fallecida. O el sueño recurrente que tengo, la pesadilla recurrente. Qué buen tópico ese para hablar. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. Nos encanta escuchar tu voz. Grabás un audio de WhatsApp y lo envías. 11-27-84-1073. Nos encanta leerte e interpretar y ponerle voz a tu vivencia. Escribí tu historia y envíala. 11-27-84-1073. Tengo un teléfono con Instagram que es @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Por varios motivos te invito a seguirme. Primero, porque me encanta que me sigas en Instagram y estemos conectados. @HéctorLocutorOK. Ahí me puedes seguir. Tengo la tilde azul. @HéctorLocutorOK. Después, para que comentes y participes en las publicaciones que tengo en el feed de mi Instagram. De hecho, hay una publicación de ayer muy potente que ha tenido ya más de 150.000 visualizaciones. Metete, mirala y comentá. @HéctorLocutorOK.
También te invito a escribirme por privado de Instagram. Héctor, los estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué localidad? ¿En qué pueblo alejado de la ciudad, de la provincia en la que estás, pero donde la radio rompe con todo y llega en vivo? Tal vez somos tu única compañía. Es más, casi que te veo. Con una brisa de verano en el campo, con la claridad casi apagada en el cielo, la noche se hace dueña de este momento. Unos mates, algo fresco, el silencio, el viento y la radio. Radio a pilas, qué bueno tener una radio a pilas. ¿Cómo te envidio? Tal vez tenés una radio enchufada en alguna de las repetidoras de Pop 101.5, ahí donde estás. La civilización, la tecnología que también se mezcla con lo autóctono y lo rupestre. Y entonces tal vez esa postal de campo que te estoy pintando tiene además un teléfono con la app de Pop o con la transmisión de YouTube y nos escuchas online. Ese es uno de los momentos. Mara, estás en vivo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar ahí. Bienvenida y te escuchamos. Bueno, yo más o menos, eso pasó en 1990. Éramos novios con mi marido. Habíamos ido a la casa de al departamento de la mamá y habíamos ido a tomar mate ahí con mi cuñada ahí en la cocina. El comedor estaba todo apagado, así que la única luz que reflejaba era el comedor, era la cocina. Uh-huh. Y bueno, estábamos sentados, estaba de espalda al comedor y mi marido de costado. Y bueno, resulta que viene caminando, estábamos bien, estábamos tomando mate, todo. Y le pareció extraño, mi marido miró para un costado, del lado de la parte del comedor, que estaba todo oscuro. Mira así a un costado y había como un monje. Uh-huh. Pero se deslizó. Había un monje con una capucha, todo. La cara era en color gris, tipo blanco también. Y bueno, mi marido se quedó ahí helado. Uh-huh. Y cuando el monje también lo mira a mi marido y se asombra, como que, me miró. Y miró para adelante y pasó por la pared. Uh-huh. Esto es en el tercer piso. Y bueno, así que ahí no hay nada, había una ventana nada más. Uh-huh. Pero la verdad que no le veíamos explicación a esto, lo que vimos. Este monje se disolvió en la pared, digamos, entiendo bien, así como lo estoy imaginando, se claro, metió adentro, pasó de la pared, traspasó. Sí, pasó y ahí hay una ventana que va al tercer piso, digamos. Uh-huh. No hay nada, el vacío. ¡Qué locura! No dejó ningún mensaje, ¿no? No intentó dialogar, interactuar. El monje, me refiero, la entidad que vieron. Sí, no. Lo miró, digamos, mi marido se sorprendió, miró. Uh-huh. Y el monje como que iba pasando. Uh-huh. Y se dio cuenta que mi marido lo había mirado. Y cuando el monje lo mira, él se asombra también. Y se asusta, bueno, o mira directo, derecho y se pasa por la pared. Uh-huh. Así que nunca le buscamos explicación a lo que había pasado. Tremendo, che, gracias, Mara. Y cuando nos contó, sí. Bueno, ay, no queríamos ni a prender la luz, nada. Me imagino, ¿no? Porque uno, aunque no quiera, igual se asusta. Sí, porque no, para mí no se lo esperaba que lo hayan visto. Claro. Bueno, ahora sí te saludo. Che, te mando un beso. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con la familia, estábamos muy nerviosos y bueno, soy Florencia Varela. Qué buena onda. Oíme, a ver, contame un poco más. Con la familia, ¿quiénes son? Mi hija, el hermano de mi nuera, mi hijo, mi otra hija con el novio, Alanis, Morena, Darío. Ah, son una banda. Sí, estamos acá, mi marido Adrián. Y Gustavo, mi nieto Aarón y mi nuera Edith. Oíme, y el novio de mi hija, se llama Franco. Así que estamos todos acá. ¿Ya cenaron o van a comer en un ratito?
No, ahora vamos a comer. ¿Qué van a comer? Vamos a todo el país. Salud. Vamos a comer una pizza. ¿Eh? Una pizza. Porque... Sí, sí. Claro, oíme, ¿y cómo están escuchando la radio? ¿Están todos en una misma, en un mismo aparato? ¿Cada uno tiene un celular? ¿Cómo están escuchando? Yo estoy afuera con mi celu y ellos están con la computadora escuchando la radio. Me encanta. Además, escucha, ¿además tienen la tele prendida o escuchan radio a la noche? ¿Qué hacen ustedes? No, vemos con la computadora, escuchamos la radio tuya y aparte que nos encanta pues lo vivimos, digamos. Claro, claro, me encanta. Hay un montón de historias de terror que nos pasaron, ¿viste? Me encanta lo que contás. Mara, te mando un beso. Bueno, un besito grande. Muchas gracias por comunicarte conmigo para poder salir al aire. Nada, es lo mínimo que podemos hacer. Che, un beso. Besitos, chau, chau. Me encanta lo que cuenta Mara porque va de la mano primero con una sensación que estamos teniendo ya desde hace un tiempo de que cada vez más gente escucha radio a la noche, que está cambiando algo del comportamiento, de los hábitos, de esta comunión familiar, laboral, de juntarse a escuchar la radio o de elegir la radio por sobre la tele, sin hablar mal de la tele, trabajamos ahí también, pero es cierto que la tele puede esperar. De hecho, en algún momento en este programa, hace unos años, los oyentes fundadores o los más veteranos se van a acordar que habían hecho una canción con el tema de Ataque, creo que es El Cielo Puede Esperar, y le habíamos puesto La Tele Puede Esperar, porque es verdad, la tele puede esperar, lo puedes escuchar, la puedes ver después, todo lo de la tele queda colgado rápido en YouTube, es fácil googlear y ver eso que pasó en Gran Hermano o en otro programa, lo encontrás al toque y lo podés ver, pero la radio sigue teniendo magia, y va de la mano con todo lo que está pasando, cada vez más gente me hace referencia a La Noche Paranormal, así como Mara, de Te Escuchamos en Familia, los escuchamos en familia, estamos todos acá, El Ritual, qué bueno el programa, cada vez mejor. De la mano con lo que pasa con el rating, que la verdad estamos recontentos con la cantidad de gente que se sumó ahora en este nuevo horario. Igual invitamos a todos a contarle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que de lunes a viernes a las 9 de la noche y hasta las 12 pongan pop para escuchar La Noche Paranormal. Pero eso sí está cambiando. Casi las 9:20. Bienvenida Mona Romina Carballo, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches y qué alegría además que nos sigan acompañando noche a noche, un gustazo para nosotros y que formen parte de este ritual como dice Héctor hace tantos años y con todas historias tan atrapantes, ¿no? Héctor buscaba al respecto de soñar con monjes o ver monjes, uno en el momento tal y como relataba Mara. A veces no tiene el significado, uh-huh. Por suerte ellos no se asustaron, se sorprendieron, pero no se asustaron. En general indica que vienen a afrontar un momento difícil de la vida. Viste que uno mejor eso, no saberlo, porque a veces uno se predispone como raro y mal a todo eso. Demanda externa, de algún lado, ya sea un sector familiar o de trabajo, y retos que evidentemente, por lo bien que salió Mara y lo bien que están en familia, lo superaron. Así que, fantástico. Y pesadillas, ¿ustedes han tenido alguna pesadilla recurrente? Mira, te doy algunos títulos para que vayamos pensando. Te voy a preguntar después a vos también, Mona, y vos que estás del otro lado. Soñar con algo que te da demasiado miedo. Soñar con serpientes. Soñar con alguien que te persigue. Soñar que te caes. Soñar con la muerte. Soñar con ahogarse. Soñar que tu pareja te engaña. Soñar que matás a alguien. Soñar con perderte en algún lugar que no conoces. Soñar con insectos. Soñar que se te caen los dientes. Soñar con agua. Soñar con volar. Soñar con el campo. Soñar que estás perdido en un laberinto. Soñar con la cárcel. Soñar con un pasillo largo y que nunca se termina. Soñar con el trabajo y alguna irresponsabilidad, estás llegando tarde, llegaste desnudo al trabajo, ese tipo de sueños. Soñar con comida. Soñar que no terminaste la escuela. Soñar con arañas. Y en tu caso, ¿cuál es tu pesadilla recurrente? La que ahora, mientras nos escuchás, empezás a recordar de cuando eras chico o chica, o que tuviste hace poco. Ese sueño terrorífico. Que tal vez tiene un mensaje, ¿eh? Te invitamos a mandar un audio al 11-27-84-1073 y contarlo. 11-27-84-1073. Adriana, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, me han pasado muchas cosas, por suerte, ninguna que tenga que ver con cosas oscuras. Tenés la radio con volumen muy alto. ¿Sí? Bájala un poquitito, así no escuchamos ese acople ahí de fondo. Vale, cómo no. Y te puedo escuchar mejor la voz. Bueno, te cuento, hace muchos años de esto, más de 20 años, uh-huh. yo conocí a una persona, salía con un muchacho y vivíamos muy lejos. No éramos novios, porque él venía de una relación bastante conflictiva. Salíamos, no veíamos, buena onda. Y resulta que un día nos vemos y me dice que el fin de semana próximo no nos vamos a poder ver porque él se iba a pescar con un amigo y el hermano, y el padre. Entonces le digo, bueno, no hay problema. Y a los dos segundos me dice, ¿sabes que yo me voy a morir joven? Y yo me reí y le digo, ¿y tú te vas a morir? Si sos un torito, le digo. Un chico como rudo, como si fuese un jugador de rugby. Y entonces me dice, una parapsicóloga me lo dijo. Bueno, esa noche cada cual se fue para su casa. Nunca más me llama. Allá, esto fue última semana de enero, primeras de febrero más o menos. En el mes de mayo voy a la casa de una amiga y me dice, che, Adriana y Darío. Le digo, no sé, se debe haber enganchado con alguna otra persona. Nunca más me llamó. Uh-huh. Qué cosa rara, dice. Vamos a llamarlo al trabajo. Te cuento de que era una época en que no cualquiera tenía teléfono de línea en la casa. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, yo sí tenía, pero él no tenía, vivía en Guernica. Y yo tenía el teléfono de un amigo de él, que era casado, de una tía y de el trabajo. Bueno, llamamos al trabajo, dijimos, hola, sí, por favor, con Rubén Darío tal, no quiero decir la persona. Me dice, no, a ver un momento, me dice. Y me vuelven a atender, me dice, no, él no trabaja más acá. Y me extraña porque él tenía un buen trabajo, tenía dos autos, vivía bien. Y entonces, bueno, gracias, digo yo. Más tarde me voy a mi casa, viene otra amiga a mi casa, y le digo, ¿sabes que hoy estuvimos con fulana? Le digo, y me preguntó por Darío, y ya vamos al trabajo, y no trabaja más donde trabajaba. Para mí este tipo se habrá ido del país. Dice, ¿por qué no llamas al amigo? Bueno, ya se va de mi casa, yo llamo al amigo, me atiende la esposa, me dice, hola, le digo, sí, soy Adriana, yo alguna vez hablé con vos. Dice, sí, ¿qué pasa? Le digo, no, quería saber, te quería preguntar por Darío. Dice, ¿hace mucho que no lo ves? Sí, le digo, sí, varios meses. Dice, ¿hace mucho que lo conocías vos? Sí, bastante, más de un año y medio seguro. Dice, porque Darío falleció. Ay, Dios mío. No, le digo. Le digo, vos me estás cargando, si no me quería ver más, no tiene por qué mentir. Ah, mira, vos pensaste que era una excusa. Claro, que no me quería ver más el tipo que había dicho que se murió. Ajá. Le digo, estamos todos locos, le digo, es... Le dije un par de cositas y la mujer obviamente se enojó. Me dijo, pero vos qué te pensabas que yo voy a cargar con una cosa así. Entonces cuando yo logro calmarme le digo, bueno, seguro, ¿y dónde está enterrado? Me dice, no sé, porque nosotros no fuimos al entierro. Uh-huh. Bueno, corto con esta mujer, llamo a una persona que vivía en una zona cercana, Guernica, en Gleu, y le digo, mirá, se murió alguien conocido. Le digo, ¿dónde puede estar enterrado? Dice, en el cementerio de San Vicente o en el de Claypole. Bueno, el otro día me levanto, me voy al cementerio, me tomo el colectivo, está a 2 kilómetros adentro de la ruta, y en la semana los colectivos en aquel momento no entraban. O sea, vos te bajabas en la ruta y tenías que caminar 2 kilómetros para adentro. Uh-huh. Nada había, campo, hojas que corrían, mes de mayo, alguna vaca que escuchabas a lo lejos. Bueno, llego al cementerio y digo, sí, yo vengo para saber si hay un muchacho que se llama así. Sí, pobre ese muchacho, venga que le doy la llave. Y me da la llave de la bóveda. Uh-huh. Y yo me entro a la bóveda y me quedo sentada en el piso con el cajón, con ganas de abrirlo. Y a la noche, cuando logro volver a mi casa, porque no sé cuántas horas estuve ahí, la llamo a la tía y le digo, contame qué fue lo que pasó.
él siempre se quejaba de que le dolía el cuello y siempre te pedía que le hagas masajes. Uh-huh. Y dice, mira, fue a General Belgrano con el padre y con el hermano, saltó, pero no se tiró de cabeza. Y se tiró como de cola y nunca más volvió a subir a la superficie. Uh-huh. Cuando lo sacaron, lo internaron y tenía un diagnóstico de haber quedado cuadripléjico. Y después de eso la situación se complicó y le tuvieron que poner un respirador, así que él nunca más pudo hablar. Uh-huh. Con la madre ni con nadie. Bueno, eso no es todo, se muere, yo quedo re mal porque el tipo la verdad era un ser de luz, pero total, ¿viste? Bueno, a las pocas semanas estaba una amiga mía en mi casa, uh-huh. Suena el teléfono y te juro por Dios, yo hoy tengo 55 años, le digo a mi amiga, es la mamá de Darío. Uh-huh. Atiendo el teléfono y me dicen, hola, sí, Adriana. Sí, ¿quién habla? Un momento que te van a hablar. Y me dice, hola, soy la mamá de Darío. Tengo ganas de conocerte. Vos fuiste la última persona que compartió la vida con él y me enteré de lo que te dijo él, que se iba a morir. Bueno, concretamos una visita. Yo vivía en Lanús, me fui hasta Guernica. Y una cosa muy llamativa era que él tenía un gato y el gato no se despegó de mí en todo el tiempo que yo estuve en la casa. Mira vos. Y cuando yo le dije a la madre cómo podía ser que esté tan bien, ella me dijo que había soñado que el padre de él, del que estaba separado, lo traía a UPA y lo tiraba sobre la cama y ella le decía, no lo tires así que está cuadri... Y que él se paraba, hacía el cuatro y decía, que estoy cuadrique, ma, que estoy uh-huh. cuadrique. Y ella dice que ese sueño le había hecho entender que él estaba bien. Claro, claro. Que estaba limitado en este plano, pero que ya en el otro había vuelto a caminar, ¿no? O sea, es en general lo que pasa con muchos sueños, donde la persona que está acá... se conecta con el ser querido que murió y que tal vez en su última etapa en la vida en la Tierra estaba complicado de salud o con problemas motrices, que en los sueños lo ves como de la mejor manera, ¿no? Claro, yo pasaron los años, nunca más pude soñar con él, nunca, nunca, así como tampoco he podido soñar con mi mamá ni con mi papá que están fallecidos, uh-huh. pero me decidió llamarte que hace unos días increíblemente encontré la única foto que tenía de él, que yo pensé que ya la había tirado después de tantos años. ¿Cómo la encontraste? ¿Qué buscabas? No sé qué buscaba, pero la encontré. Pero me pasan cosas raras. Tengo un montón de hechos paranormales que me han pasado, pero como te digo, como siempre les cuento a mis hijos, ninguno me ha dado miedo. Ninguno me ha hecho pensar que hay algo oscuro. Siempre, hasta he tenido materializaciones, Héctor. A ver, contanos una. De dinero. Yo una vez estaba en pareja con yo tengo dos chicos varones y estábamos muy mal de plata. Era un señor que gracias a Dios estoy separada, pero que cambiaba mucho de trabajo todo el tiempo y el sostén de la familia era yo. Tenía mi hijo más chico, muy chiquito, 3-4 años tendría. Mi mamá ya había fallecido porque había fallecido cuando el nene tenía 2 años. Y un día, mi hijo hoy tiene 12, y en esa época tendría 3, imagínate. Y entonces estaba muy mal de plata, pero muy mal de plata. Y en un momento, mi mamá era una persona que me había dicho, siempre me había criado diciéndome que siempre tenía que tener un mango guardado. Uh-huh. Que era muy triste enfermar si no tener para remedio. Uh-huh. Y entonces no teníamos un mango, y no sé qué me pongo a buscar. La verdad que no sé qué me puse a buscar. Y encontré de aquella época 4,000 pesos adentro de un cajón. Ajá. Yo te juro por Dios que mis hijos saben, yo sé lo que gasto, lo que tengo, lo que dejé, dónde lo dejé. Soy una enferma de todas esas cosas. Encontré 4,000 pesos que en aquel momento era un montón de plata. O sea, que esto también le puede... Porque cuando dijiste materialización de dinero, enseguida uno ve el efecto especial de una película, ¿no? Pero así como lo contás, donde vos sabés que no había dinero en ese lugar y aparece el dinero, creo que a todos nos pasó en algún momento y, en general, tiene sentido porque es un momento en el que necesitamos la guita para algo puntual. Sí,
Claro. ¿No? Entonces, no, yo creo que la tendría guardada, pero que ella me guió. No, no, ahí está, perfecto. Me encantó cómo lo estás planteando, porque es lo que une los dos mundos. El mundo este en el que vivimos de lo físico, de lo material, pero también esa serie de sincronicidades que tienen una energía que te guía. Claro. No hay ninguna duda. Adriana, un gusto conocerte. Che, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Otro día te llamo y te cuento otras cosas que me han pasado. Dale, no te olvides, ¿eh? Un beso. Gracias. Chau. Buenas noches. Chau, chau. Las 9 de la noche con 32 minutos. Así voló la primera hora, media hora del programa, sin cortes, sin música, así en vivo, como a vos te gusta. Me encantaría aprovechar estos minutos de principio de programa, donde de verdad hay cada vez más gente escuchándonos. Muchos están disfrutando sus merecidísimas vacaciones, cosas que nos encanta acompañarte y que vos elijas que sigamos siendo parte de tu ritual, aunque no estés laburando, aunque estés en la playa, en el campo, en el lugar de vacaciones, en otros países. A vos que nos escuchás por la aplicación de Pop o por YouTube en distintos lugares del mundo, a vos como Maravilla Martínez, que en Madrid sé que siempre está en vivo con nosotros en plena madrugada, a vos que estás trabajando, que recién empezó tu turno nocturno y entonces ahí estás con la radio presente con nosotros, en un rato con Gustavo Galván, con la Pop todo el tiempo, a vos que estás en tu casa. Bueno, ¿sabes qué me gustaría? Y a tantos que se están moviendo, porque el principio del programa es muy de estar arriba del auto, del bondi, del remis, yendo o viniendo, ¿no? O sea, fuiste a buscar a alguien, estás regresando, preparando la comida, hay como mucho movimiento en esta primera parte del programa. A ver si pueden, a ver si podés, a ver si querés hacer una historia en Instagram mostrándonos cómo nos escuchás. Héctor Mona, así escucho la noche paranormal. Con que digas eso a cámara y muestres un poco ahí con el teléfono cómo es tu presente, tomate 10 segundos porque tal vez estás ahora haciendo algo, no sé, flasheo, vos que saliste a correr, estás con auriculares escuchándonos. Bueno, banca un segundo. Frenate en algún lugar y seguí trotando en el lugar, viste que podés, vas saltando ahí para no perder el ritmo, y hacé la historia y subíla a Instagram etiquetándonos en @HéctorLocutor. Ok, así la veo y la republico. @HéctorLocutor, ok, tu historia en Instagram. Héctor Mona, así los estoy escuchando, así escucho la noche paranormal. Vos que estás viajando en un remis, vos que estás arriba del micro o en la garita en seguridad, donde estés, una historia en Instagram, así estoy escuchando. También puedes contarnos desde dónde estás escuchando el programa, etiquetame en @HéctorLocutor, ok, @HéctorLocutor, ok. Si es mucho quilombo todo esto que te estoy planteando, mandá el video a WhatsApp al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Está Carolina Fernández Henderson ahí manejando el WhatsApp, ¿no? Remotamente, en otro país está incluso. Bueno, reenvía el video, Carolina está escuchando el aire, entiendo, entendemos que sí. Mándanos por favor el video, mándamelo a mi WhatsApp, Carolina. Mándamelo a mi WhatsApp, por favor, los videos que lleguen reportándose en vivo, que yo los subo a mi Instagram, @HéctorLocutor, ok, o lo mandas al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, 4-535-4204, 4-535-4204. El WhatsApp abierto para audios, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Hola Héctor, te tengo una historia que me pasó. Bueno, eso fue hace un montón. Mi nombre es Bianca y te estoy hablando desde González, Catán. Bueno, resulta que mi abuelo está enfermo. Y mi abuelo ya era un hombre grande, tenía 87 años. Bueno, justo mi hermano entró a la pieza de mi abuelo, que tenía una piecita ahí, que estaba al frente del comedor. Él antes vivía en una casita que teníamos ahí, que quedaba, o sea, estaba en el mismo lugar que mi casa. Pero era todo un, o sea, era una casa de tres. O sea, tres casas en una.
No me sé explicar mucho, pero yo te digo más o menos lo que me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que a mi abuelo lo llevaron al hospital. Pasan días y le digo a mis primos: miren, chicos, el abuelo ya salió del hospital. El abuelo va a salir del hospital, le digo. Y mis primos como que no me creían. Mi primo, mi hermano, decían: ¿en serio? Y yo le decía: sí, pero mis primos y mi hermano sabían que yo estaba mintiendo porque mi abuelo iba a tardar mucho. Bueno, ¿en qué parte estábamos? Bueno, yo le decía eso. También mi tía dijo: el abuelo se va a morir, el abuelo va a morir. Y nosotros no le creíamos, pero yo sí, porque yo justo me estaba sintiendo esos días extraña de que algo le estaba por pasar a mi abuelo. Mi primo también, el día que mi abuelo murió, se sintió raro. Justo mi tío estaba hablando con la maestra de mi primo y mi primo se sentía raro, sentía que algo le pasó a mi abuelo. Y justo mi primo sale y ve a mi tía llorando, están todos llorando por lo que murió mi abuelo. Y él le dice: ¿Qué pasó? Y le dice: el abuelo murió. Y mi primo se asustó por eso. Bueno, esa es mi historia, Héctor. Chao, besitos, está muy buena la pop. Chao, besitos, nos encanta que estén los pibes también escuchando. Si hay chicos del otro lado, ya saben cuál es la clave, el audio que tienen que mandar o el video. Es Topa Quién Te Conoce. Aguante la noche paranormal. Pero arrancá diciendo: si tenés menos de 7 años, tenés que mandar este video. Topa Quién Te Conoce. Aguante Héctor Rossi, la mona. Eso tenés que decir. Por favor, como dice Betty Michelli, te agradezco mucho. Hola a todos. Soy Liliana de Merlo. Yo tenía una tía preferida que murió hace muchos años. Sin embargo, cada tanto a través de los años, en ocasiones, sentía su presencia sin prueba alguna. Pero en un momento especial de mi vida, hace 13 años, me tomé una selfie con un celu antiguo, de esos que tenías que darlos vuelta para tomar la foto. Cuestión que tomé la foto y al verla, apareció la cara de mi tía claramente. He mostrado esa foto a conocidos que no sabían de su fallecimiento y todos preguntaron: ¿y esa señora quién es? Luego les explicaba y quedaban helados. Hoy es la primera vez que los escucho. Tengo varias circunstancias más para compartir. Tal vez lo haga más adelante. Tengo una más. Cuando mi hijo tenía 5 años, decidí bautizarlo, ya que no lo había hecho de bebé. Fui con él a la iglesia. Y mientras yo hablaba con el cura, mi hijo exploraba el templo. En eso viene con los hombros mojados, con gotas. Le pregunté: ¿qué pasó? Me contestó: la señora estatua que está cerca de la escalera puso las manos así, me hizo el gesto de rezar, inclinó su cabeza, me sonrió y le salieron lágrimas que mojaron mis hombros. Le dije: a ver, llévame. Me llevó y era la imagen de la Virgen María. Le comenté al cura y me dijo: quédate tranquila, estas cosas suceden. Buenas noches, Héctor, Mona, equipo. Soy Marlene y quería contarles que hace 27 años perdí a mi padre. Mi madre, mis hermanos y yo no podíamos llevar su ausencia. Llorábamos todos los días, nuestra vida era puro lamento. Vivíamos en un pueblo de la provincia de Formosa, donde la costumbre es enterrar bajo tierra a nuestros difuntos o dentro de un nicho. Mi papá falleció del corazón. Estaba esperando un trasplante, pero nunca pudo llegar. Cuando él estaba vivo, nos decía que él quería que lo entierren bajo tierra, porque ya no quería que esté nadie más ahí. Cuando dijimos en su velorio lo que él nos pidió, mis tías y todos se enojaron. Hubo una disputa familiar. Entonces mi madre y yo no cumplimos con la voluntad de papá. Fue con el cajón a un nicho. Esto fue algo que yo no podía hacer, me sentía mal por no haber cumplido con su última voluntad, pero la verdad es que no quería más caos en la familia.
Pasado unas semanas, estábamos comiendo con mi madre y mi hermano y yo comenté que había soñado con papá. Resulta que mi hermano también lo había soñado esa misma noche. Contamos nuestros sueños y el mío fue que lo había soñado saliendo detrás de unos pastos, como en un lugar lleno de lodo. Se levantó, me miró y me dijo que me quede tranquila, que él estaba bien donde estaba. Mi hermano también contó su sueño. Dijo que papá lo agarró de la camisa y lo levantó. Y le dijo que lo dejemos tranquilo, que él estaba bien. Desde ese momento les quiero decir que me sobrevino una paz. Me quedé tranquila porque él, a través de los sueños, pudo comunicarse conmigo y con mi hermano. Muy lindo el programa, me encanta. Muy buenas noches. Yo la verdad te felicito por el programa porque le has dado mucho espacio a historias que parece que estaban un poco ocultas, y darle voz está bueno porque eso implica que no te pasó a vos solo. Bueno, mi nombre es Alejo. Te cuento que más o menos yo tenía 17 años, venía de la casa de unos amigos, de haber estado jugando al truco, nos juntábamos a jugar hasta tarde, a la noche, no había tomado, solamente nos jugamos, nos divertimos y el otro día había que ir al colegio. Y bueno, cuando estaba por llegar a mi casa, estaba corriendo viento, estaba un poco frío, sé que era invierno. Y en ese momento, esto te estoy hablando en Catriel, Río Negro, y en ese momento, ya cuando me faltaban 2 cuadras para llegar a casa, estaba bastante iluminado todo, no caminaba un alma esa noche. De pronto, a unos 25 metros, veo que se acerca un muchacho con la mitad de la cara tapada por el pelo, como si tuviera un jopo que le caía de costado. Pelo bien chuzas, como se dice, pelos duros. Y le vi la mitad de la cara y no le vi que me estuviera mirando, lo vi de lejos. Me recuerdo perfecto, venía con un pantalón negro y una campera de jean tipo corderito. Y bueno, cuando se me acerca, yo le doy el paso, como venía como apurándose, como caminando rápido. Y en cuanto me cruza por el costado, yo no, me hice como el que no lo veía. Y me corrió un frío enorme, enorme. Me quedé como paralizado. Y cuando miré para atrás, ya no estaba. Y un poco agarré coraje, como quien dice, porque digo, ¿cómo no puede ser que haya desaparecido? Me fui hasta la casa de atrás, donde pensé que podía estar escondido o por ahí me quería hacer algo. Y era una casa completamente de rejas, la otra lo mismo, y era a mitad de cuadra, es decir que no había mucho lugar para que se escondiera. Del lado de enfrente, un descampado. Y bueno, llegué con esa sensación a casa, les conté a mis padres, no, por supuesto que no me creyeron. Y bueno, pero todavía tengo ese recuerdo, era una persona como que no tenía ojos, o sea, solamente le vi la cara, la mirada para abajo y un mechón que le cubría toda la mitad de la cara. La verdad que fue espeluznante, esa fue mi experiencia. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio y te mando un saludo muy grande. Saludos para vos también. Che, 10 menos cuarto de la noche, está volando el programa, Dios mío. Banque en un minuto, voy a saludar a Juan, nada más lo saludo un toque y ahora hablamos. Juan, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Bien, loco. ¿De qué no? Como siempre. Bueno, gracias, querido. ¿Qué estás haciendo vos ahora? Cocinando. ¿Qué vas a comer? No, me levanté con ganas de comer hígado con puré. ¿Hígado con puré? Riquísimo. Escúchame, el hígado hay que saber hacerlo, ¿eh? Lo salteas con algo, con cebolla, a ver, si no es incomible. Cebolla, me gusta la cocina, entonces cocino bien. ¿Sos medio chef? Ponele. Oíme, me encanta igual, ¿eh? Hígado con puré, ¿puré de papa o de calabaza? Puré de papa. De papa. Riquísimo, sí, ¿eh? Pero bueno, en mi rubro es la gastronomía, o sea, yo soy más pastelero, o sea, soy maestro. Bueno, pastelero y panadero. ¿Cuál es tu especialidad? Todo, lo que sea la comida, gracias a Dios. No, pero dulce, digo. Sí, te puedo hacer cualquier cosa, o lemon pie. ¿Y no podés? Pero vos trabajás en una panadería, en algún lugar fijo. Sí. No podés, de querusa, digo, ¿no? Hacernos unos postres para nosotros. La idea es no pagarlos. No, la idea es llevártelo, si yo soy un ídolo. ¡Qué maravilla! Querido, como tiene que ser, ¿sabes? Fantástico. O sea, no sé cuándo, un viernes sería genial.
Olvídate, soy de Brazatés, aquí yo me tuve un colectivo tachado y con mi hijo. Oh, y sos, un rato, sos amoroso, te digo. Salimos a la puerta a saludarte, nos sacamos fotos, todo. No, olvídate, sí, lo sigo hace años. Bueno, yo quiero lemon pie, ¿vos qué querés, Mona? Quiero una tarta de frutilla con pastelera. ¿Puede ser? Claro, olvídate. Harris, es una pavada para él eso. ¿Qué más querés? Para mí sí. Olvídate, para él lo hace así de taquito. Chocotorta. ¿Chocotorta también? Selva negra, no sé. No, entonces pará, te propongo algo para no matarlo del pobre no, Juan. Pero lo van yo a tiro terminar opciones, echando. No, no todo pero esto. No, sí, ¿por qué no? Todo. ¿No se puede hacer una degustación de porciones pequeñas de todo, de todas las especialidades? Degustación. Sí, ¿cómo que no? Sí, estos son oyentes. El Asien no tiene estos oyentes, ya te lo digo. Ya te lo digo. Aspen no tiene estos oyentes, ya te lo firmo acá. Bueno, Juan, oíme, bancanos un minuto que tenemos que hacer una tanda que no está atrasada, está recontra atrasada, y después volvemos y charlamos con vos, ¿te parece? Dale, escuchame una cosa, yo te corto porque estoy cargando el teléfono. No, entonces pará, contanos la historia ahora, para contarnos bueno, sobre la historia. Lo mío, te lo voy a hacer así, yo vivía con mi hermana. Mi hermana estaba separada del marido, ¿no? Uh-huh. Y yo sin saber, ella, bueno, se iba a hacer así, sin meterse. Ella laburaba en la noche. Yo no sabía. Bueno, un día se pelea con lo que es hoy mi cuñado. Uh-huh. Y a mí se me desaparece un buzo que amaba con toda mi alma. Bueno, y vamos, alquilamos juntos en el departamento. Y tenía mi sobrinita, que ella siempre veía a alguien. Era imposible dormir con la luz apagada la noche porque las niñas lloraban. Y un día digo, Nati, ¿qué pasa? Que las niñas lloran, ¿no? Porque dicen que ven a alguien que sale del baño vestido de rojo. Bueno, es que yo no lo quería entender porque yo estaba en la mía, un muchacho bastante joven y soy joven. Pero no lo quería entender, ¿viste? Bueno, la cuestión es que la nena era apagar la luz y lloraban, ¿viste? Porque lo veían a este tipo que salía del baño vestido de rojo, bueno. A mí me desaparece mi ropa, mi hermana estaba peleada con lo que es mi cuñada ahora, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en casa. Un día limpiando mi casa, mi hermana se va. Y yo me pongo a limpiar mi casa y veo una, ¿viste la conservadora? Uh-huh. Que usan todo para la playa. ¿Y qué tiene esta cosa acá? Que está tapada de porquería arriba, ¿viste? Me pongo a limpiar. Y empecé a sacar cosas, y veo la conservadora y la abro, encuentro mi buzo lleno de tierra, mi buzo, ¿no? Lleno de tierra, y abajo la foto de mi cuñado, con no sé con qué carajo había, no sé, la verdad no te lo puedo explicar, todo lleno de tierra, ¿no? Uh-huh. Mi buzo, la foto de mi cuñado con ella, y una, no sé, si era un ratón, un perro, no sé, un sapo, no sé lo que era. Que me dio asco, que agarré y lo saqué de ahí, del altillo ese que teníamos nosotros, y se lo mostré. Y yo, ¿qué carajo es eso, loco? ¿Qué carajo me estás haciendo a mí? ¿Entendés? Y porque le mostré, uh-huh. la abrí, claro. Lo encontré. Y me dice, lo que pasa es que yo estoy desesperada porque yo quiero que Hugo vuelva conmigo, le hice una brujería, yo quiero que una tarjeta. Ah, mira vos, te lo reconoció. Claro, y yo te tengo que dar, digo, ¿por qué tenés mi luz ahí? Es porque vos me estás ayudando y yo no quiero que te vayas, mira. Uh-huh. Así, pero, y sí, y bueno, resumiendo, toda esa brujería que hizo, vino mi cuñado, que él es pastor en Palermo, el pastor, no sé, como que le hizo un exorcismo, yo lo llamo a él, le digo, Hugo, venite, que pasó esto, no la dejé ir a mi hermana, y date cuenta que él en el baño la oró, hizo la bendición a la postura de hermano, y largó tierra por la boca. ¡Epa! La verdad, claro, toda esa tierra que estaba ahí metida, ese coso lo largó por la boca. La brujería que supuestamente para que vuelva él con ella, uh-huh. Lo largó por la boca. Dios mío. Y al mismo tiempo me estaba haciendo mal a mí, porque a mí me estaba haciendo como el culo todo. Claro. Todo para mí. Y bueno, la cuestión es que él la oró, le hizo la posición de mano, la oró bien, a mí me oró muchas veces. Y gracias a Dios me sacó esa porquería que estaba haciendo mi hermana. Y yo ni sabía, viviendo en el mismo lugar, que ella lo hizo. La verdad es que quería reventar. Sí, bueno, claro, obvio. Como muchas veces. Sí, si vos no encontrabas eso, no se desataba todo este tema, ¿no? Porque claro, evidentemente claro, confirma claro. Que había un trabajo hecho. Y lo hizo ella solamente para recuperar a su marido, pero esa claro. No era la forma. Si al final hoy por hoy están hechos juntos y.
y yo me desplacé de ellos. O sea, yo hice mi vida. Claro. Pero no era la forma, me parece, para mí, ¿no? Claro, hacer claro. Esa cosa mala, porque a mí me estaba haciendo mal. Era una cosa... yo estaba chupado. ¿Vos estabas? Chupado. Claro, me estaba consumiendo esa cosa que había ahí. Era como que me hizo a mí. Yo vuelvo con mi marido, pero estaba flaco, estaba desganado, me estaba consumiendo mi energía. Qué bárbaro. Che, gracias, Juan, por contarnos tu historia. Te mandamos un abrazo. Y mandame mensaje, yo tengo una cosa, te juro, por mi nene, yo te lo llevo, porque soy pastelero y... Mirá, te voy a decir... Una promesa. No, te digo en serio, obviamente nos encanta recibir así tipo regalos de comida, pero no te vamos a poner en gasto y mucho menos que te vengas hasta acá. No, si vos algún día tenés ganas de venir... O anda por acá cerca. O estás cerca y querés traernos algo, obviamente nos va a recopar. Estamos de vacaciones con mi nene y vamos a salir a pasar un rato y yo voy a llegar. Y te voy a conocer en vivo. Me encopó, bueno, dale. Entonces activalo vos cuando quieras. Sigan para adelante, loco, la verdad que son unos genios. Gracias, Juan, un abrazo. Un beso, dale, Juan. Dale, bendiciones. Chao, igualmente. Igual para vos. Che, faltan 8 minutos para que sean las 11 de la noche. Nos bancan un poquito, hacemos una tanda, tenemos el adelanto de la historia estreno. Vamos a seguir hablando con vos, 4-535-4204, 011-4535-4204, el directo de la radio, la palabra vivo, 2 puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Audios también a ese WhatsApp o escribinos tu historia. En Instagram, @HéctorLocutorOK. Está Julia González Biondini en la puesta al aire de Pop. Gracias, Julia, por estar con nosotros. Ya saludamos a Carolina Fernández Henderson, Maca Ruiz en la producción, La Mona, Rodrigo Blanco editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi y hasta las 12 juntos hacemos la noche paranormal. 1 minuto y volvemos, no te vayas. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. En la noche paranormal. Soy Guille. Voy a contar una historia que me pasó en mi casa. Yo fui a la cama con mi mamá y estábamos jugando. Y de pronto suena un piano, cuando nunca tuve un piano. Ese mismo día, al mediodía, cerca de las 12, ¡plu! Se prende una luz y se prendía y apagaba. Mamá pensó que era un desperfecto de la luz y apagó la luz y la volvió a encender, pero seguía. Y bueno, está muy buena la radio. Hola, buenas noches, soy Mónica de Barracas y te cuento una experiencia. El año pasado íbamos caminando con mi hermana por la playa a la noche, íbamos con los nenes, estábamos en Mar del Plata y cuando íbamos acercando, viste que hay como unos muelles, yo vi un montón de gente de blanco en el agua. Yo le decía a mi hermana, ¿los ves? Y ella no los veía. No sé la cantidad de gente que vi y te daba una impresión. Y bueno, hice una oración internamente. Lo quería compartir con ustedes. Hola, Héctor. Soy Joaco de 9 años. Te escucho todas las noches. Bueno, te quería contar que en un día estaba en mi habitación y de repente se me ocurrió la genial idea de decir que las almas de mis abuelos, si es que estaban ahí, se hagan presentes. Bueno, el tema es que se me desconectó ahí de repente la tele. Bueno, hasta ahí pensé que estaba todo bien, que era un accidente y no sé qué. Y bueno, después de eso, en todas las noches, escucho como pisadas que están por ahí y cuando me fijo no hay nadie.
Bueno, te quería contar eso. Gracias. Buenas noches, estoy manejando la ruta. Te quiero contar algo rapidito que me pasó hace un tiempo atrás. Yo iba hacia un lugar en la ruta, viajaba, y de golpe y porrazo veo una luz de auto que me alumbra y me encandila, y en ese momento me encandiló de una manera que no pude ver más. Y cuando desapareció la luz, seguía en la misma ruta, pero había hecho más o menos 50 kilómetros, casi, no, 70 o 50 kilómetros había hecho. No sé en qué momento ni cómo, porque cuando vi el cartel de donde estaba, no lo podía creer, porque encima estaba preocupado por llegar rápido, y vendría 100 kilómetros, 120. No sé lo que fue, pero no te puedo explicar, pero eso es una de las cosas paranormales que me pasó. Soy Gustavo en la ruta viajando a Gesell. Así que saludo a Héctor, saludo ahí a todos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Cristian, te sigo ya desde hace un año. Quería decirte que yo tuve en dos ocasiones parálisis del sueño. En una sentía voces, escuchaba voces, y en la otra me desperté y vi una sombra negra. Pero lo más raro es que antes de esa parálisis del sueño, me imaginé en un lugar donde habían luces girando que venían del cielo, y cuando siento que abro los ojos estaba en mi lugar de descanso y había una sombra alta que me miraba, hasta que después me pude mover por completo y esa sombra desapareció. Gracias por sus historias. Sean las 10 de la noche y 3 minutos. Para hablar al aire, 4-535-4204, el WhatsApp 11-2784-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Martín. Martín, gracias por estar ahí, por esperarnos. Te escuchamos tu historia. Bueno, mira, te comento, o sea, vamos a empezar al principio. Yo de base, o sea, soy de religión Umbanda. Uh-huh. Yo, mi señora, y bueno, mis hijos están bautizados, ¿viste?, por la religión también. O sea, yo la empecé a practicar desde que conocí a mi señora, no la practico en sí, la practiqué un tiempito, tuve unos problemas, ¿viste?, con un jefe de religión, y bueno, después la dejé de practicar y ahora estoy protegido con la jefa nueva. Uh-huh. ¿Viste? Estar protegido significaría como que vos tenés asignado un santo que te cuida, ¿viste? O sea, que el que comanda, como quien dice, pero no entras en la línea, ¿viste? Uh-huh. No sé si conoces algo del tema de... Conozco algo, sí. Estás protegido. Amplíame qué significa eso, que es lo que no termino de entender. El estar protegido significa que estás bautizado bajo la religión. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, se te asigna un santo, ¿viste? Se te asignan en sí, se asignan tres santos. Uh-huh. Uno de cabeza, uno de cuerpo, uno de pies. Bien. ¿Viste? Por lo general el de pies es siempre el mismo para todos, o sea, vendría a representar a San Cayetano en la religión católica. Uh-huh. Después yo de cuerpo tengo a la Manchá, que viene a ser Estela Maris en la católica, y de cabeza tengo al Sagrado Corazón, ¿viste? Uh-huh. O sea, bueno, yo estoy bautizado, yo no la practico, mi señora sí, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, nosotros el auto... lo tenemos protegido, ¿viste? Ajá, sí. El estar protegido significa que es como un resguardo que tenés. O sea, uh-huh, eso es, todo el tiempo te están como acompañando. Entonces, si de poner hay una intención de robo, es más difícil. Claro, claro. Está claro, que funciona como a modo de escudo. Viene a ser una cosa, uh-huh, así, como si fuera un amuleto, sí, todo el tiempo. A vos te dan, viste, una guía, uh-huh, viene a ser como si fuera un rosario de la, uh-huh, religión. Y te lo protege el santo, ¿viste?, al coche. Uh-huh. O sea, me pasa esto, yo trabajo, ¿viste?, con las aplicaciones, sí, ¿no?, haciendo viajes, ¿no? Un día voy llevando un pasajero, acá por Merlo, agarramos
subió, no me acuerdo si era Turán Ituzaingó, venía para el lado de Merlo. Este, yo lo veía al tipo medio como inquieto, inquieto, y miraba al espejo, y me miraba, y yo, uy, este, ¿qué le pasa a este? Decía yo, este, donde te empezás a preocupar. Uh-huh. Agarro y por ahí me dice, perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, le digo, sí. Me dice, ¿este auto era de alguna señora? Y yo, viste, o sea, le digo, mirá, no tengo ni idea, porque yo soy chofer. Dice, no le iba a decir, no, es mi auto. Uh-huh. Le digo, yo soy chofer, no tengo ni idea, le digo. Me dice, no, ¿sabes por qué te pregunto? Dice, porque ¿sabes qué? Mira, estoy bien de mirar de reojo el espejo y yo veo una señora sentada ahí adelante, dice, ¿viste? Como que va una señora ahí adelante, uh-huh, sentada. Y ahora le digo yo, no, la verdad no tengo ni idea. Dice, bueno, dice, pero preguntale al dueño, me dice, porque a mí me suele pasar, viste, de que yo a veces veo algunas cosas o presiento. Ah, le decía yo, no le podía decir, viste, todo el tema. O sea, claro, algunos claro, se miran con mala cara, viste, uh-huh, ya de una. Y agarra y me dice, no, porque mirá, yo, se ponele, miro de reojo y no te veo manejando a vos. Veo a un hombre con un sombrero, como que va manejando, y una señora sentada al lado de él, una señora mayor. Me dice, ah, bueno. Pasó, cuando llego a casa, riéndome, le comento a mi señora, y me dice mi señora, ay, sí, gordo, me dice, sí, estamos protegidos por los PAI, dice. O sea, te están acompañando todo el tiempo. Cuando voy, le comento a mi jefa de religión, le digo, mire, May, me pasó esto, esto y esto, me dijo así, así, y se larga a reír ella, ¿viste? Y me dice, y claro, me dice, si nosotros estamos todo el tiempo cuidándolos a ustedes, dice, o sea, nosotros los acompañamos a ustedes todo el tiempo. Dice, hay gente que capaz que lo ve, hay gente que capaz que no, dice, el que lo ve se va a asombrar, dice, pero quédate tranquilo, que somos nosotros, dice, o sea, no es nada del otro mundo, me dijo, ¿viste? Claro, claro. O sea, y yo, ahí me quedé, como que, ¿qué onda? Decía yo, no. Lo loco es que el tipo lo pudo ver, digamos. Claro, o sea, me dijo, mi señora también le pasó con otro pasajero que no me puedo acordar ahora cómo le sucedió a ella el hecho, pero le pasó algo parecido también. O sea, te suele pasar a veces que te sube gente y te ves que están meta a mirar el espejo, viste, como que, ¿qué onda? ¿Qué claro, qué pasa? Claro. ¿Viste? Como que no logran entender qué es lo que hay, ¿viste? Claro. Pero bueno, o sea, nosotros ya al estar acostumbrados, viste, imagínate, para nosotros no hay nada del otro mundo, lo tomamos, viste, como normal. O sea, la cosa era, viste, que, o sea, que lo haya visto una persona, y bueno, siempre hablamos con mi señora y me dice, llamale y contale, pero le cuento todo, y me dice, y sí, me dice, si no, no va a entender. Claro, che, lo contaste súper, gracias Martín por estar con nosotros. No, hoy. Gracias a vos. Un abrazo grande. Chau, chau. Hola a todos, soy Micaela de La Plata. Hace unos años estaba recostada en mi cama, miraba el celular junto a mi botella de agua en la mesita de luz. Cuando quise agarrarla ya no estaba. La busqué por todos lados y hasta recosté la mesita de luz para ver si se había caído y no la encontré. Después de rendirme en la búsqueda, me volví a acostar y cuando volví a ver para la mesita estaba la botella intacta, sin haberse caído. Para mí fue un duende molestándome. Abrazo grande, muy buena la radio. Hola Héctor y equipo, soy Ezequiel de Formosa. Esto lo vivimos toda la familia. Le ocurrió a mi hermano mayor. Él tenía unos 14 años y yo unos 10. Dormíamos juntos en una cama de dos plazas. Una noche tipo 3 de la mañana, él contó que entredormido sentía pisadas en la cama. Yo nunca me percaté de nada, hasta que él se levanta a los gritos. Gritaba que veía sangre y pelos. Sus ojos estaban blancos y rasguñaba tanto el piso que se sacó varias uñas. Yo no podía hacer nada del miedo. Estaba aterrada. Él murmuraba palabras raras. Mis padres tuvieron que agarrarlo de brazos. Mi mamá comenzó a orar. Luego de unos minutos, logró calmarlo. Sus dedos sangraban y también se lastimó muchísimo.
Al otro día, mi mamá encuentra un muñeco Buda debajo de nuestro colchón. Él lo había encontrado y él mismo lo guardó ahí. Desde esa noche, no fue el mismo. Veía y decía que le pasaban cosas. Diría que le quedaron secuelas de esa situación. Contó que una vez se fue de vacaciones a Jujuy, estaba en un departamento y se fue la luz. Prendió la cámara con el flash. Empezó a grabar. En un momento cruza al frente de un espejo y ve algo negro. Regresa la luz y luego ve el video y acerca la imagen. Resulta ser que había captado a la misma parca mirándolo. El video después lo pasamos por toda la familia. Es aterrador. Saludos paranormales para todo el equipo. Hola a todos, quiero contar mi historia. Agarré una changa para trabajar en una funeraria en Ensenada, a 4 cuadras de mi casa. Trabajé cerca de 2 semanas aprendiendo el oficio. Preparar los cuerpos. Limpiarlos apenas llegaban. Fue todo más o menos normal, aunque debo confesar que siempre salía descompuesto del lugar. Una noche me piden que cubra el turno del velorio. El trabajo era preparar el cuerpo de forma muy artesanal, sin querer entrar mucho en detalles morbosos. Puedo asegurar que es horrible estar ahí, porque no es una persona viva. Preparé el cuerpo como es costumbre. Era de un señor entrado en los 60 o 70 años. La noche transcurría en total normalidad. La tristeza, el dolor y la gente. Lo de siempre, llegado la hora determinada, me toca mi relevo. Me visto y veo que la sala queda casi sola. La madre del señor, muy mayor, casi dormida entre lágrimas. Otro señor que hablaba por ahí. No sé por qué. Si eran los olores o qué, pero me descompuse. Llegó mi relevo, no me vio, cerró la sala y yo me quedé en el baño. Después de un rato salí. Voy hacia afuera sin saludar a mis compañeros y veo salir al señor que estaba en el ataúd con su familia. Se va caminando, confundido, como quien se levanta muy temprano. Asustado y asombrado me quedé mirando la escena y de golpe viene mi jefe. Me agarra del hombro, casi violentamente, me dice: vos no viste nada de lo que pasó. Olvídate de esto, me lo dijo de muy mala manera. Jamás volví al trabajo. No pude, tampoco me llamaron más. Solo puedo asegurar y dar mi nombre y honor a que yo, esa noche, preparé un cadáver. Un cadáver que salió caminando confundido. Mil gracias por este programa. Mi nombre es Federico. Gracias por estar ahí con nosotros. Buenas noches, Héctor, Mona, equipo, ¿cómo están? Antes que nada, muy, pero muy feliz año. Los vengo escuchando desde el año pasado y amo el programa. Soy Daniela. Esto que les voy a contar me pasó en la casa de mi abuela, a plena hora de la mañana. Yo en ese momento había ido al baño. Me tocan la puerta, a lo que grito que estaba ocupado, y pongo mi mano en la puerta para que no la abran. Salgo del baño y veo una sombra similar a la de un nené. Pensando al principio que era uno de mis primos, salgo a la calle donde estaban mi abuela y mi tío quemando hojas. Veo a mis primos y lo único que hago es taparme la boca con mis dedos. Mi tío me pregunta, ¿qué me pasa? ¿Qué había pasado? Le cuento la historia. Mi abuela, con la incredulidad de siempre, me dijo que yo había flasheado por todas las cosas de terror que veía. Nadie me creyó, ni nadie me cree, pero yo sé que ustedes sí. Hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de La Maldición de una Santa en primera persona. Me llamo Alexis, soy de la provincia de Misiones. Voy a contarles esta historia que me pasó en 2003. Por aquellos años, yo vivía en el interior de la provincia. Era, como se dice, una zona bien marginal.
Mi padre era un ebrio que estaba purgando una pena de 5 años por robo. Mis otros 5 hermanos y yo nos manteníamos no sé cómo, gracias a mi madre que tenía un puesto para la venta de torta. Pensábamos que la vida no podía ser más dura con nosotros. Pero entonces, de un día para el otro, mi mamá comenzó a ponerse enferma. Los médicos dijeron que tenía esa terrible enfermedad con la letra C. La cuestión es que cada día estaba peor. Una mañana vino a vernos una señora de la iglesia. Me acuerdo ese momento porque vino en una camioneta con 2 tipos y una imagen de yeso. Era tan grande que entre los dos la bajaron hasta nuestra casa. No quiero nombrar a esa santa. Ya mucho mal viví. La imagen de yeso parecía extraña en nuestra humilde casa, pero nosotros hicimos caso y le rezamos cada noche. Como si fuese de no creer, mi madre comenzó a ponerse mejor. El último mes que pasó con vida, nosotros pensamos que iba a salir de eso. La vimos sonreír y recuperar el color. No soy tonto. Sé que hay gente que vive con cáncer varios años. Yo no esperaba perder a mi madre tan pronto, pero entonces, la última semana del tercer mes con aquella enfermedad maldita, ella comenzó a ponerse peor, hasta que finalmente falleció. Después del entierro, lo primero que hice fue ir a mi casa. Mis hermanos más chicos me miraban mientras yo, hecho una fiera, agarraba a esa santa a duras penas. No sé cómo tuve aquella fuerza, pero la tiré contra una pared entre blasfemias y lágrimas. ¡No hiciste nada, santa de mierda! Aquello fue en octubre. Los meses siguientes pasaron cosas, pero nada que yo pudiese considerar paranormal. Yo me hice cargo del puesto de tortas. Mi hermano, que me sigue, el mayor, comenzó a darle duro a la falopa. Robaba cosas de la casa, manoteaba lo del puesto, no sé qué fue de él. Después me contaron que fue a Corrientes y al parecer la droga lo dejó loco y en un manicomio. Para, solo un adelanto, para. En un rato la vamos a poner completa. Adelanto de sueldo. Dale, Héctor. Yo les digo, cuando la leí antes de grabarla, dudaba en grabarla. Después dije, bueno, para, es una historia real. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo alguien que vivió esto, porque va a generar polémica. Pero bueno, también entiendo que el fenómeno paranormal es imparcial, o debería serlo. Y digo, bueno, acá uno es un contador de historia, no es mi opinión, ni mucho menos algo que yo viví. O sea, lo actúo, pero es algo que ocurrió y que le pasó a alguien como vos, que está escuchando el programa y que me autorizó expresamente contar la historia. No hay problema, Héctor, contar la historia. Así que hoy va a ser la historia central, estreno, La Maldición de la Santa. Bueno, en un rato viene Antonio Laseras. Vos en vivo en el 4535-4204. Podés mandar tu pregunta para Antonio en el WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Y en el próximo bloque vamos a hablar con Samantha Domínguez sobre los registros akáshicos, pero fundamentalmente sobre los fragmentos álmicos perdidos y el doble cuántico. Todo eso en un minuto nada más. No se vayan. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Está. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? No, la historia mía es... mirá, ayer fue mi cumpleaños, ¿viste? Algo raro pasó, ¿viste? Porque estábamos con unos amigos sentados en la mesa y de repente, en lo que estábamos hablando, no sé qué habrá pasado. La verdad que nunca nos pasó a nosotros, ¿no? Como familia o entre amigos, ¿viste? De repente el vaso se volcó de golpe, pegó un golpe fuerte en la mesa y nos quedamos todos mirando como sorprendidos. Y tenía a mi cuñada que estaba atrás, que estaba mirando, justo estaba mirando el vaso. Y me doy la vuelta y le digo, ¿vos viste lo mismo que vi yo? ¿Escuchaste el vaso? Sí, me dice, nadie movió nada, nadie hizo nada, y bueno, y el vaso se movió. La verdad que jamás tuve ninguna experiencia paranormal en mi casa, ¿no? Pero eso me pasó ayer y quería contarlo, compartirlo con ustedes. Hola, Pop, ¿cómo andan? Me llamo Gonzalo de Don Torcuato.
quería contar una historia que esto me pasó hace como 5 años atrás. Estaba trabajando en una empresa de seguridad y prestaba servicio en un laboratorio. Un laboratorio en Pacheco, conocido. Bueno, estaba trabajando de noche, entrada de 22 a 06. Y bueno, llego y me mandan al búnker. El búnker es una sala que están todas las cámaras de todos los sectores. Y bueno, y ahí trabajaban, era toda oficina. El personal se iba como mucho a las 16, 17 horas. Y bueno, cuando llego ya a los 15 minutos, 22, 15 y 20, en una de las oficinas noto una silueta que va y viene, se ve como una nube. Al rato se ve una mujer que anda por ahí. Y bueno, lo modulo al encargado, le digo, preguntando si quedó gente adentro en la oficina. Y me dice, no, ya se fueron a las 17 horas, se fueron. No hay nadie, está todo cerrado. Le digo, porque si está cerrado, vaya a verificar, le digo, porque quedó una chica quedó adentro de la oficina. Y no me contestó mal, encargado. Y el búnker se hace tener relevo cada una hora. Cuando viene mi compañero, me saca de adentro, voy a la guardia, le digo al encargado, ¿qué pasó que no me modulaste mal? Le digo. ¿Y la chica esa qué pasó? No, mirá, dice, ¿no te dijeron nada vos? No, le digo. Cada tanto aparece una chica, me dice, porque tiempo atrás, años atrás, supuestamente había un cementerio acá. No, yo lo miré, me quería morir. Digo, ¿en serio? ¿Y entonces eso es lo que andaba ahí? Sí, es un espíritu, le digo, me dice. Me quería morir. Así que nada, esa era mi historia. Muy buena la radio y saludo a todos. Saludos, éxito. Querido, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. 10 de la noche, 27 minutos, en vivo, en Pop 101.5. Che, el otro día la conocí personalmente, estuve participando de mi propia apertura de registros akáshicos con ella, que la pueden seguir en Instagram, @SamanthaDominguezOK, que pueden entrar a su web www.cielointerior.com.ar. El WhatsApp es el 1164623581. Quedaron varios temas pendientes y está en vivo con nosotros Samantha Domínguez. Hola, Samantha, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, todavía transitando, contarle a la gente, porque creo que acá puedo servir de ejemplo, sobre todo para los que nunca se animaron. Estoy en ese mes como de prueba, ¿no? De donde todavía hay un camino por recorrer. Sí, en realidad la bajada de la sanación akáshica trabaja durante un mes sobre vos, produciendo cambios positivos de todo lo que te hablaron, de todo lo que preguntaste. Por ejemplo, la limpieza de los remanentes ancestrales y kármicos, que si bien se hizo en el momento cuando viniste, esa energía, limpieza ancestral y kármica y de toda negatividad pasada y presente, además de trabajar en el momento, trabaja durante un mes sobre vos. Por eso la lectura de registros akáshicos avanzada, aclaramos eso, lo que hace es seguir trabajando durante un mes con todo lo que hemos trabajado. Es decir, no es que es el momento nada más, claro, sino que es una terapia espiritual de desbloqueo, ¿no es cierto? No es solo información, que sí, por supuesto, baja información muy rica, sino también es la sanación akáshica, que es la que va a ir desbloqueando día tras día cuestiones que a veces uno lleva durante mucho tiempo. También todo lo que tiene que ver con tu tarea a partir de ahora, ¿no? De invocar a tu doble cuántico, de pedirle a tu animal de poder, de invocar a tus guías, de saber que durante este mes te han limpiado, o sea, sanado, mejor dicho, el primer linaje ancestral, tu primer conexión ancestral, que es madre-padre, y en las siguientes lecturas sí, obviamente, se va a seguir limpiando el resto de los ancestros. Bueno, un poquito eso y mucho más. También cuando trabajamos, en realidad recupero de alma, porque uno
ahora bueno, lo vamos a hablar, ¿no? Pero uno pierde fragmentos sálmicos en situaciones, lo que trabajamos fue recuperar, al menos en esta lectura, los que se pueden recuperar, porque no es que fíjate que si de golpe te recuperen todo, salís volando, ¿no? O sea, claro. Tiene que ser todo paulatino. Y eso va a generar cambios, vas a sentirte mejor, una sensación. Ya en realidad, bueno, lo habrás vivido vos, pero a mí me pasa con la gente en general que yo la veo como entra y después la veo como sale. Y ahí hay un brillo en los ojos, hay un brillo en la piel que es distinto. Claro. Te juro que no te lo estoy diciendo de ninguna... No, no es zaraza, es verdad, es verdad. Hoy, por ejemplo, si querés que te cuente, sí, vino un muchacho que vino por el programa el martes pasado. Mira. Le mando un beso, no voy a decir su nombre, por supuesto. Policía él, con muchos conflictos y muchas injusticias que le pasaron. Y él vino y estaba sentado, movía las piernas, estaba totalmente ansioso y yo pasaba y yo decía, hasta que no se calme un poco, yo no lo hago pasar. Bueno, en un momento le dije, bueno, relájate que en 5 minutos te entras. Bueno, ahí se empezó a calmar, entró y entró totalmente con una energía que era pobre, ¿viste? Como cuando vos decís, no puedo ni conmigo mismo, una cosa así. Y bueno, en la medida que íbamos avanzando en la lectura, en la limpieza energética, en todo lo que sucede, en lo que voy pidiendo, toda esa energía de bronca, de impotencia, todo eso empezó a desaparecer, bostezaba, pobre, como mucho, ¿no? Y en un momento dijo, ay Dios, siento como si me hubieran sacado 10 kilos de encima. Y más o menos le dije, ahora te calmaste, sí, me calmé. Qué locura. Dijo, y ahí pudimos empezar, mejor dicho, a seguir, ¿no? Todas las oraciones y todos los pedidos. Y cuando empezaron las preguntas, bueno, me dijo puntualmente que hace muchos días no podía relajarse, no podía bajar, no podía parar su cabeza y que estaba tranquilo en este momento y que esperaba seguir estando así, ¿no? Más allá de todo lo que contuvo su lectura, que es privada, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que a mí me hace feliz lo que hago. Sí, se nota. En lo personal, tampoco voy a contar muchas cosas mías íntimas, pero sí quiero decirles cómo yo me sentí. Tampoco lo haría. Te agradezco. ¿Cómo me sentí? Me sentí, tal cual lo que decís, mucho mejor, mucho más liviano. Cuando salí de ahí, me crucé con otro consultante que venía, que me reconoció, muy buena onda, también nos tiró por el programa. Digo, sí, me parece que hay mucha gente que está buscando ahora. Ahora digo porque tal vez jamás en su vida participaron de una lectura de registros akáshicos avanzada y ahora lo están haciendo y me parece interesante el animarse, ¿no? Como, como entender también que más allá de que es algo muy movilizante, es un proceso del que podemos salir, del que vamos a salir mejores, porque también hay un miedo, y a vos te debe pasar, ¿no? El miedo a lo desconocido en general es esto de, bueno, me voy a animar. ¿Es inofensivo? ¿Voy a escuchar algo que tal vez me genera una duda, un temor? No, todo lo contrario, porque todo lo que recibís son certezas de luz, ¿no? Digo, me parece interesante también dar mi punto de vista personal del otro lado del mostrador como consultante. Fue algo espectacular. Incluso cosas duras que tal vez se te develan, las procesás desde un lugar muy productivo, ¿no? Porque es bueno saber. Digo, el que tiene información tiene poder y es así de real. Sí, tal cual. Vos sabés que a veces pasa mucho que la gente confunde regresiones a vidas pasadas con registros y me dicen, no, pero yo no quiero que vos me hipnotices. No, mira, lo que menos voy a hacer es hipnotizarte, le contesto yo. Claro. No me interesa hipnotizarte. No, vas a estar sentadito, con los ojos abiertos, no vuelo. Claro. Bueno, al menos físicamente no vuelo. Y específicamente, vas a escuchar lo que te voy diciendo. No hay nada que te vayan a decir que vos no estés preparado para escuchar, porque sabes que hubo un tiempo, no voy a mencionar la técnica ni la persona por un tema ético, que hubo gente que hizo mucho mal
en el nombre de registros akáshicos y no hacían registros akáshicos, usaban una maquinola, no voy a nombrar, ¿está? Y le decían cosas horribles a la gente para atemorizarlas y terminar pidiéndoles millones de pesos. ¡Qué locura! La forma de decir, para. Entonces hay gente que se quedó como, uy, ¿qué me van a decir? Uy, me van a hipnotizar. No. Es, a ver, para entenderlo mejor, nosotros cuando nacimos como seres de luz que todos somos, más allá que la manifestemos o no esa luz, nosotros sabíamos ya de registros akáshicos avanzados. Es algo natural, es como respirar. Yo entiendo que alguno está escuchando y dice, pero esta mujer que tomó, no tomé nada. Es algo natural porque nosotros nacimos antes de la caída de la humanidad, ¿no? Antes de la caída de la época medieval, de la Inquisición, de la famosa época oscura de la humanidad. Toda la humanidad tenía su glándula pineal y pituitaria, que es en realidad a través de lo que se hace la lectura de registros akáshicos avanzada, activa. ¿Pero qué pasó? No, estás loco con lo que viste. No, ¿cómo eso que viste vos pensás que puede pasar? Claro. En realidad, el sistema anuló la glándula pineal y pituitaria de la humanidad. Por eso, si vos, Héctor, el día de mañana, o otra persona que está escuchando quiere venir a aprender conmigo registros, lo va a poder hacer. Porque si bien yo tengo 30 años de experiencia y muchas lecturas hechas, más allá de mucho trabajo interno, ¿sí? Más allá de todo eso, es una técnica que si uno lo hace con amor, con luz, con responsabilidad, con respeto, ¿sí? Vas a poder leer registros a tu manera, ¿no? No es esto leer como Samantha, a la manera de cada uno. Entonces, claro. Ese es el punto, el hecho de entender que todos tenemos acceso a esto. Y vos sabés que yo veo en las caritas, sobre todo los oyentes que les mando un beso a todos los que ya pasaron por aquí esta semana, la carita de asombro, porque capaz esperaban una o dos palabras y no se esperaban todo lo que iban a recibir, ni cómo iban a cambiar su energía. Y ¿sabés qué es lo que yo siento que es una lectura? Un despertar. Claro. Es como si te sonara, viste, el despertador, pero ese que te hace despertar en serio, y empezás a mirar y decirte, ah, claro, yo estaba todo negativo, ¿cómo voy a ver bien? Claro. Oíme, estamos en vivo con Samantha Domínguez, le digo a la gente que recién prende la radio. Nos había quedado pendiente lo del doble cuántico, pero eso lo vamos a guardar para la próxima, porque me interesa muchísimo que nos expliques qué son los fragmentos álmicos perdidos, que lo mencionaste hoy al principio de esta conversación, que me lo mencionaste también a mí, y obviamente entiendo que es algo de todos, ¿no? ¿Qué son los fragmentos álmicos perdidos? Bueno, en principio sabemos que todos tenemos alma, ¿eh? Hasta el que parezca que no. Bueno, entonces, específicamente cuando, por ejemplo, una persona pierde un ser querido y le duele y no puede elaborar el duelo y le pega mal, y hasta cuando le pega bien, pero de todos modos le duele, pierde un pedacito. Imagínate que el alma tiene 100 pedacitos de luz, pierde un pedacito que se llama fragmento álmico perdido. Eso se va al éter, ¿sí? Queda ahí como en suspenso y la persona tiene menos energía espiritual. Cuando una persona corta con una pareja que le resulta muy difícil cortar, ¿viste esas parejas que nunca se cortan y siempre vuelven y son tan tóxicas? Ahí hay muchos más que un pedacito, lo digo por experiencia, de fragmentos álmicos que se pierden. Y también la persona queda con menos energía espiritual. ¿Qué implica quedar con menos energía espiritual? Implica quedarte menos protegido energéticamente, implica que estés pinchado o medio depre, o digas, uy, no me salen las cosas, ¿por qué? Bueno, y si vos sumás eso desde que nacemos, obvio que hay fragmentos álmicos perdidos de todas las vidas pasadas, pero por eso pedimos que se recuperen de todas las vidas pasadas y de esta vida. Pero solamente contemos la de esta vida que ya alcanza. Vamos a suponer que vos te mudaste a otro país, todo la etapa del duelo que vos tenés que hacer, por más que lo hayas hecho positivamente el viaje y el cambio, no deja de ser un duelo. Todo duelo implica un fragmento álmico perdido, un poquito de luz que perdés. Entonces, cuando hacemos la lectura,
que yo diría que ya para eso ya es suficiente una lectura, nada más que con eso solo, pedís que se recupere, o sea, pedís una técnica particular, no es solamente decirlo verbalmente, ¿no? Es todo lo que, en este caso, el terapeuta va a hacer como lector avanzado, va a pedir internamente que vos no vas a escuchar mientras yo estoy diciendo que pido que se recuperen tus fragmentos sálmicos perdidos, que veo cuáles son. Uh-huh. A veces me dicen que los diga, a veces me dicen que no los diga. O sea, ¿de dónde vienen, no? ¿De dónde uh-huh. se perdieron? Pido la sanación akáshica para que se limpien. Primero se recuperan, luego se sanan y luego se insertan en el núcleo central del alma para recuperar. Si perdieron 30 pedacitos, quedaban 70, ahora va a volver al 100. Uh-huh. La energía del alma. Y por lo tanto la persona va a estar mejor en todos los sentidos, pero sobre todo en su fuerza espiritual para avanzar en la vida, para poder superar situaciones que si no de otra manera, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin que sea un decreto esto. ¿Qué hacíamos? Vamos a hablar mejor en pasado. De repente, bueno, y bueno, estás así, lo acepto. No, vos no podés vivir diciendo estás así, lo acepto. No, claro. Tenés que ir hacia adelante a resolverlo. Sí lo podés aceptar desde la luz para poder cambiarlo, pero no aceptarlo para no cambiarlo, ¿no? Claro. Che, es súper interesante. Samantha Domínguez está en vivo con nosotros. El próximo martes vamos a volver, pero está bueno esto que vas a hacer. Amplíame un poco qué significa esta experiencia de renovación energética en los centros energéticos en Córdoba, que vas a llevar adelante con guía de los registros akáshicos avanzados. Es en Capilla del Monte, la fecha 18, 19 y 20 de febrero. ¿Y la gente se puede inscribir? Sí. Te cuento, es una experiencia energética muy importante en un lugar energético muy importante. Es para aquel que entiende el chakra coronario o la uh-huh. energía más alta que hay dentro de la Argentina, y por otros motivos del planeta también, porque la energía de Shambhala, que no sé si escuchaste hablar de Shambhala, uh-huh. que es el centro energético más importante de la Tierra, parte de esa energía migró en el 98 justamente a Erx, que está en Onganira y que está también en Puerta del Cielo, para proteger un poco lo que es el campo espiritual de la Tierra, y está justamente en esta zona. Entonces ir con alguien que conoce la energía, la espiritualidad, abrir registros akáshicos de manera grupal con todos los que vengan, descansar, ¿no? Esos 3 días, cargarte de energía, porque ahí hay muchas vetas de uranio y mercurio que generan la elevación de la vibración natural de una persona. Ya no estoy hablando de energías espirituales, sino de lo que es polo pila de energía vital. Uh-huh. Y bueno, vamos a trabajar con meditaciones, vamos a trabajar con todo lo que es sanar ancestros desde las constelaciones familiares individuales. Bueno, trabajar con técnicas de abundancia, con técnicas de soltar el pasado, no solo con los registros, sino con distintas, ¿no?, técnicas con las que se va a trabajar. Los 3 días no es un retiro espiritual para quedarse en silencio o para estar todos serios, no, es para trabajar con la alegría también. De repente no se preocupen por si están solos, porque la gente va a compartir, digamos, habitaciones uh-huh. sentido. Vamos a ir al Hotel Kuntur, que está allí en Capilla, en habitaciones dobles. Ah, está re bueno, ¿cómo? Está buenísimo, te digo, estamos pensando en ir nosotros también. Completo. Dale, los espero. Está buenísimo y en realidad van a tener tiempo libre también, porque no, tampoco es bueno estar todo el tiempo únicamente con lo energético espiritual. Van a tener tiempo, hay pileta, una pileta uh-huh. hermosa allí en Córdoba. Y lo más importante es cuando vamos a ir, eso te va a interesar y a todos, cuando vamos a Puerta del Cielo. Puerta del Cielo es un portal de energía que es el más alto de Capilla del Monte, Córdoba. En realidad corresponde a la zona de Onganira, no de Capilla del Monte, pero bueno, está en la zona. Y hay muchas luces, vamos a decirle luces, en el cielo nocturno, muy alto en el cielo, que no es una ruta, ¿ok? Uh-huh. Y la experiencia que se tiene energética, no solo por lo que se ve, es muy grande, porque hay
pilares de luz, energía, de los arcángeles, de los maestros ascendidos. Es, a ver, ir de una manera, volver de otra y traerte la energía para todo el año para estar bien, pum, para arriba. Me encantó. Y me te siguen y toda la data ahí en tu Instagram, @SamanthaDominguezOK, SamanthaDominguezOK, y en tu web cielointerior.com.ar, www.cielointerior.com.ar. Como decimos el otro día, si alguien pregunta tu teléfono, se lo pasamos acá por el WhatsApp de la Pop. ¿Te parece, Samantha? Dale, me parece, bárbaro. Gracias como siempre y nos escuchamos el próximo martes. Dale, un beso grande para todos y sobre todo mucha luz. Un beso grande, chau, chau. Ahí estaba Samantha Domínguez en vivo, 11:45 de la noche en la República Argentina. Para hablar con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hola Héctor, hola a todos. Soy Graciela de Lomas de Zamora. Soy médium desde los 7 años. Antes pensaba que estaba loca o que eran demonios. No comprendía qué sucedía hasta que en un mensaje de WhatsApp tuve una psicofonía que compartí con mi gente. Desde ahí comprendí que me buscan para pasar mensajes. Solo quería decir que la vida sigue en otro plano. Nuestros seres queridos fallecidos siguen con nosotros. Sobre el juego de la copa, yo lo hice con amigos a los 12 años y después de unos días no fue divertido lo que pasó. Estuve poseída por 24 días. No recuerdo nada de lo que pasó. Hoy puedo decir que lo que pasó fue que al ser médium y chica no tenía control de la situación. Y el alma que estaba conmigo no quería entender que ya había fallecido. Seguía aferrada al plano terrenal. No puedo decir que hay almas malas. En cada sesión de mediunidad, solo siento amor, paz, alegría y asombro. Gracias por leer mi historia. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te cuento que allá por 2016 conocí un pibe, fuimos a su casa. Era más o menos diciembre y me acuerdo porque la casa estaba toda adornada con luces. Entramos directamente al cuarto. Estuvimos todo bien y yo siempre sentí que en el resto de la casa había más personas. En algún momento no le di pelota, pero al otro día vuelvo a ver lo mismo. Fuimos a su casa, nos quedamos dormidos y bueno, en la mitad de la noche me despierto. Siento que una persona camina hasta la puerta de la habitación y que se queda parada en la puerta mirando. Yo me moría de vergüenza, me hago la dormida y listo. Al otro día nos levantamos y hablo con este chico, sale el tema de la casa y le digo, igual vos no estás solo como me dijiste. Y él me dice, sí, no te mentí, yo vivo solo. Le digo, pero si la otra noche yo escuché y vi que había alguien. Él se queda helado. Y me contó que esa era la casa de la abuela, que la abuela se la había dejado porque la abuela había fallecido hacía 2 meses. Había hecho hincapié en las luces, porque donde había exceso de luz, decía que ella siempre se paraba. Yo me quedé con la idea de que la abuela nos vigilaba, o tal vez que yo no le gustaba para su nieto. Hola Héctor, hola Noche Paranormal, soy Ricardo de Merlo. Ya mandé un par de audios, con un par de relatos de mi abuelo y uno mío, que lo viví yo en carne propia, con mi tío. Bueno, esto lo que le voy a contar es sobre mi tío. Nosotros vivíamos en el campo, como dije, y él trabajaba en la fábrica Grafanor, que era de telas, a unos 10 kilómetros más o menos de la casa de mi abuelo. Él tenía que entrar a las 6 de la mañana y se iba en bicicleta desde la casa de mi abuelo hasta allí, hasta la fábrica. Pero tenía que cruzar por el campo, una calle que es cañaveral de un lado y un arroyo del otro lado, pero un arroyo con una barranca profunda. Y más adelante había casitas que usaban los que venían de afuera a pelar caña cuando era la cosecha y se quedaban a vivir ahí hasta que terminaba la cosecha. Y antes de llegar a ese lugar, esas casitas, él dice que vio
un perro gigante con una cadena brillosa, pero un perro grande, grande, y con los ojos rojos, a unos 100 metros más o menos. Y cada vez que se iba arrimando él, este perro se cruzó para el lado del arroyo. Bueno, no pasó nada, siguió él y no pasó nada. Al otro día también pasó lo mismo, pero el perro ya estaba más cerca de él, a unos 40, 50 metros. Pero se paraba en el medio de la calle y lo miraba. También hizo lo mismo. Con los ojos brillantes, el perro color rojo volvió a cruzar de vuelta para el lado del arroyo. A la tercera noche, o sea, a las 4 o 5 de la mañana, el perro estaba más cerca y con una cadena brillante que brillaba, él me contó que brillaba como si fuese de no sé, brillosa. Y de repente dice que miró hacia el costado de la bicicleta y vio un perrito blanco que iba al lado de él, pero no corriendo al lado de él, sino como levitando al lado de él. Y cuando estaba por llegar a donde estaba el perro este, que ya estaba ahí, el perro ese diabólico desapareció. Y una vez que pasó el lugar ese, el perrito blanco, chiquito, también desapareció. Y desde ese día nunca más lo volvió a ver. Espero que le haya gustado mi relato, Ricardo de Libertad. Lo escucho todas las noches. Muy buen programa. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. En la Pop, escuchando a Héctor Rossi. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ana, yo te hablo de Zona Sur. Te comento en relación al caso de que le habían hecho un trabajo y la ex-suegra, bueno, yo hace unos años ya que me separé, y del momento que me separé todo me empezó a ir mal, todo. Mi casa se vino abajo literalmente. Me quedé sin trabajo por mucho tiempo, no podía encontrar la estabilidad ni de pareja, ni de trabajo. Mi casa se iba desmoronando poco a poco, y lo único que estaba bien era de salud, de, digamos, mis hijos, pero después yo estaba totalmente arruinada. Y también lo relaciono a mi ex-suegra, que no, nunca me quiso, y siento que la separación fue, si bien la cosa no iba bien, pero siento que sí, me han separado a través de un trabajo y deseándome, trabajando para que todo me vaya mal. Bueno, por suerte eso ya pasó, y remonté, pero estuve muchos años sintiendo esa vibración de que no podía avanzar. Gracias, y tremendo lo que contabas. 2 minutos para las 11 de la noche. Hay muchos mensajes de gente que nos está escuchando. Muy bueno el programa. Saludos para Carlitos y Tiago que están escuchando en el camión. Hola Héctor, hola Mona. El programa está muy bueno. Los escucho todas las noches. Saludos desde San Francisco, Córdoba. Chicos paranormales, les tengo que agradecer la compañía todas las noches, aunque me da un poco de miedito. Las noches paranormales son adictivas. Claudio de Morón. Somos Juli, Mary y Silvia. Estamos yendo a la costa escuchándolos, es el mejor plan del mundo, los amamos. Son mensajes que llegan por Instagram, @HéctorLocutorOK. Héctor, tengo tantas historias para contar, pero no me animo. Espero escribirles pronto. Saludos desde Córdoba Capital. Qué buenas historias, la puta madre, es atrapante el programa de ustedes. A veces tardo en bajarme del auto. ¿Por qué? Porque necesito saber el final. Mati desde San Bernardo. Hola, soy Hernández Saavedra. Los escucho todas las noches mientras desayuno y me visto para ir a laburar. Son mi ritual. Hola Héctor, Mona, equipo. Los escuchamos todas las noches volviendo del trabajo con mis compas Simón, Carlos y Esteban.
María, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? Un gusto hablar bien, con vos. Bien, gracias. Hace bastante que te sigo, pero nunca te llamé. Bueno. Quiero contar mi experiencia el año pasado. A ver. Fue bastante impactante para mí. Mira, eso en realidad todo esto empezó con un escape de gas, que yo no sabía que era un escape de gas, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, para mí, yo te lo puedo titular que fue la muerte que se fue. Porque, a ver. Mira, fue así el tema. Yo estaba limpiando la cocina, como rutinariamente hago. Yo soy una persona de una edad normal, 50 años, no soy una nena ni uh-huh. nada de eso. Estaba limpiando y yo tengo una familiar a cargo que tiene una discapacidad. No estaba en ese lugar, yo estaba en la cocina limpiándolo más bien con un desinfectante. Tenía el mechero de gas prendido en la cocina, a gas, uh-huh. con una pava. Y de repente siento frente a mí como un oleaje de humo, que era como una, no sé si era como una cortina de mezclada de humo, todo ondulante, ¿no? Detrás de eso había una imagen como de una entidad, que era un ser semi-transparente, como la cortina esa, dorado y gris, que era como hecho de humo, un calor terrible. Se agarra la cabeza, esa cosa se agacha, era enorme, era altísima, uh-huh. y pega un grito tremendo, desgarrador, y me voltea un poco, yo paso, me paso de costado, yo me corro, pasa por la, lo que es la puerta de mi cocina, que no tiene puerta mi cocina, sin puerta, se corre por el comedor, que yo corro para el comedor, veo que vuela eso, me rompe todos los ventanales del comedor, y era el escape de gas eso. Fue impresionante. El grito lo escucharon mis vecinos también, uh-huh. así que fue muy impresionante. Y lo maravilloso para mí que no me pasó nada. Claro, o sea que esta entidad te salvó. No me salvó. ¿Cómo lo interpretabas? ¿Que era la muerte? Que es la muerte, que no me pudo hacer nada, ah. Le dio bronca con ese grito y se fue. Ah, mirá. No, eso no me salvó, esa porquería no me salvó. Eso era negativo. Era negativo, aparte era un espectro, una cosa espantosa, era enorme. Uh-huh. Lo único que físicamente me hizo era que tenía la cara media como paspada de calor, ¿no? En ese momento, yo digo, podía haber roto la ventana de la cocina donde yo estaba, no el comedor, que uh-huh. tuvo que volar, porque rompió todo, vidrio, todo. Mi familiar, si salí corriendo, estaba bien, yo me asusté. Después vuelvo para la cocina, estaba prendida a fuego la cocina, tenía un impacto negro al techo, yo lo apagué con agua, todos los vecinos salieron al palier llamándome por el nombre porque escucharon la explosión, todo el edificio se enteró, esto es en pleno capital, pasó hace poco esto, ¿no? ¡Qué locura, Dios mío! Te digo la verdad que yo atribuyo un poco que el que me salvó es mi papá, te explico por qué. Mi papá falleció hace muchos años, yo tenía 19 años. Uh-huh. Y en el comedor, en esa ventana, que es un ventanal tipo, se llama balcón francés, pero sí. tiene una reja. Sí, sí. Bueno, ese comedor tiene a un costado una máquina de escribir que yo la tengo solamente porque era de mi papá, ¿viste? Porque en realidad no sé si anda, esas antiguas Olivetti verdes, ¿viste? Uh-huh. Con la caja de plástico. Más por valor afectivo que sí, otra cosa. Sí, porque yo no la uso. Y la tenía ahí, y bueno, esa cosa horrible fue para esa ventana que estaba justo ese aparato de mi papá. Uh-huh. Yo para mí tenía que ver. Y esa misma noche yo salí corriendo, después que todos los vecinos sabían lo que había pasado, fui un chino que era cerca a comprar bolsas para poner plástico con el vidrio, porque había explotado todo. Claro. Y era una tormenta. Y cuando vuelvo, siento que alguien me sigue y veo el vidrio del palier que se abre la puerta sola, no había nadie. Alguien me siguió y caminando con un ruido como de llaves, se pone parado al lado mío, yo no veía nada. Y eso era muy característico de mi papá, las llaves que hacían ruido, como la carga de... Para mí fue mi papá. Que me acompañó. Ese mismo día fue. Después no vi más nada, pero te digo, yo me podía haber pasado cualquier cosa. ¿No? Claro. ¿Qué fue eso? Qué locura, María. Gracias por estar con nosotros. Un beso grande. Bueno, igualmente, querido, ¿eh? Preguntale al doctor Laceras sí. si eso puede ser la muerte. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. No era lo que estaba preparado. ¿Lo tenés a Laceras enganchado? Le pregunto esto a Antonio. Pará, que está justo en vivo Antonio Laceras. María está esperando por salir al aire. Solo te pregunto esto, Antonio, y después te presento como siempre y nos metemos en el consultorio. Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy, por supuesto, coincidiendo con el momento en que somos necesarios. Sí, señor. Bueno, después te presento y hacemos lo de siempre, pero te está escuchando María, Antonio. Sí. Bueno, yo estaba escuchando una parte, sobre todo la parte final, uh-huh. Y la verdad coincido con María, con las apreciaciones que ella hace, por supuesto. Ahora, la pregunta que hay que hacerse desde el campo esotérico es... ¿por qué se presentó la muerte ahí? ¿Por qué? ¿Qué eje, qué situación, cuál fue la razón? Eso probablemente no lo sepamos nunca, pues son cosas que vienen de otro plano.
pero es la pregunta que yo me haría, a ver, ¿por qué en ese momento, en esa situación, qué estaría pasando en la vida de María, inclusive? María, para que te lo quedes pensando esto. Sí, ¿eh? Sí, sí, me voy a pensar. Gracias, María, muchas te mandamos gracias, un beso. Muchas gracias al doctor también, Bueno, un gusto, Besonete. Chau, chau. Chau. Antonio, dame un minuto que ya te presento, Por supuesto. Ahí se queda Antonio Laceras. Todo esto en vivo. Un programa como La Noche Paranormal se va armando en el mientras tanto con eventos que ocurren en tiempo real. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Un placer de poder haberme contactado con vos. Bueno, primero gracias por confiar en nosotros. Y después, ¿el título de tu historia es Exorcismo así de fuerte? Exactamente, sí, así de fuerte y la verdad tan impresionante como puede, como obviamente sin efectos especiales, ¿no es cierto? De como se ven en las películas, pero hay mucho de que se ven en las películas que pasa en la realidad. A ver, contanos. Primero te comento que yo los escucho por YouTube, ¿viste? Porque por una cuestión de tiempo a veces busco la fecha que voy así correlativo y en tiempos libres que tengo en casa, bueno. Así, ¿no? Qué interesante, pará, te interrumpo porque me interesa esto. ¿Y cómo nos escuchas? ¿Mientras haces qué cosa? ¿En qué horario habitualmente? Y por lo general, en el horario que ya me voy a bañar, pongo la radio en YouTube, me baño, los voy escuchando, ¿tá? Termino, se va preparando la cena y bueno, después pauseo y al otro día sigo en el mismo minuto que me quedó y continúo así hasta ir completando los días, ¿viste? Me gusta, o sea, pero nos escuchás no en el horario de aire, en vivo, nos podés escuchar a la tarde, ¿a qué hora? Y siempre a la noche. A la noche. Sí. Ah, me gusta eso, ¿eh? Pocas veces pude engancharlo y por ahí comparto con mis compañeros. La otra vez te enganché, yo estaba trabajando y bueno, le digo, mira, escucha esta radio, está en vivo y bueno, buenísimo. La verdad que trato siempre de comentarlo, ¿viste? Así a otras personas y se enganchan también. Hay mucha gente que ahora también te está siguiendo que me dice, che, ¿sabes que me enganché con tal radio que punk pan? Y bueno, ¿viste? Che, se me ocurre una idea, porque la verdad que también a veces uno está más inspirado que otros días y José, me acabas de inspirar con algo y ya te escucho. Me gustaría, porque hablaste de nuestro canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. Ese es mi canal de YouTube. Yo ahí subo todos los programas completos, las historias centrales y así como José, muchas gente hace maratón de La Noche Paranormal. Yo quiero invitar a todos a que se suscriban gratis a ese canal de YouTube, que lo buscan en YouTube, @trasnocheparanormal. Pero también los quiero invitar a que lo recomienden a todos los que nos están escuchando ahora, que tomen su teléfono y en sus grupos de WhatsApp se meten en el canal de YouTube @trasnocheparanormal y tenés la opción de compartir, ¿viste? El enlace. Compártanlo y pásenlo por sus grupos de WhatsApp o a sus amigos para que todos se suscriban. Es gratis, para que se suscriban y escuchen ahí el programa. Me diste una buena idea. Gracias, José. Ahora sí te queremos escuchar. Bueno, todo comenzó mira, hace años mi mamá comenzó haciendo meditación, después pasó a hacer Reiki, ¿sí? Y con el tiempo de hacer Reiki, fue como desarrollando un don de evidencia, ¿viste? Y que por ahí, no sé, a mí me dolía algo. Yo, che, mamá, no me haces Reiki, que punk pan. Y ella empezó a decirme, te duele acá, te está pasando tal cosa y así, ¿viste? Bueno, todo normal, hasta que, a ver, ya estamos 2023, ¿no? A mitad de año 2022, ella haciéndole Reiki a una persona familiar, como que incorporó algo, ¿sí? Y comenzó a rodar, bueno, en el piso. Ella ya la veía mal hace días yo la veía mal, que se la veía como avejentada, descuidada, con baja energía, y bueno, pero no contaba nada, ella no decía nada. Entonces yo le digo, a vos te está pasando algo, y me dice, ustedes no me van a entender, no, a mí, a mis hermanos, no decía, ¿no? Bueno, yo le digo, mira, por ahí no te puedo entender, pero puedo ser el nexo. Y fue así, como te lo estoy diciendo, fui el nexo porque yo en tu radio escuché a Aristia la Mística, que es medium. Sí. Y bueno, y me propuse contactarla para ver si le podía dar una mano, ¿viste? Para porque anteriormente esto también estaba desarrollando mediunidad, mi mamá. Ah, mira. Sí, estaba desarrollando la mediunidad y bueno. Entonces justo cuando terminó de rodar ese día, le saco una foto. Y cuando consigo el número de Aristida, se la mando. Entonces ella me contesta, tiene el canal abierto de la mediunidad y no lo sabe controlar.
yo le escribí solamente para que ella, como ya una medium experta, que la pueda guiar, ¿no? No, nunca imaginé que podría llegar a tener alguna entidad dentro de ella. Entonces, ¿cómo es? Me dice, y pobrecita, no tiene uno solo, le entraron como siete, y hay buenos y malos, dice, ¿viste? Bueno, iban a hacer, yo justo, bueno, trabajaba, iban a hacer un... Ella me dice que se iba a contactar con mi mamá y que le iba a cerrar el canal. Eso era lo que yo pensaba. Digo, bueno, mamá, mira, te va a cerrar el canal así, vos vas a poder vivir tranquila. Yo estaba trabajando, hacen por videollamada, y bueno, yo estaba trabajando, entonces me llama, José, llamame por favor, me dice. Me dice que cuando le preguntó quién era, se identificó como el rey de las tinieblas, la cara... Sí, como el rey de las tinieblas, y tenía una cara, porque vi una parte del video que Aristida grabó, y la cara no era mi mamá. Y era esto, era el tipo, no era mañana, mi mamá suele tomar mate igual que yo, no es una persona que desayuna como otra persona que por ahí come un montón, ¿no? Y comenzó a vomitar pedazos de carne en ese momento del que fue por videollamada. Me dice, bueno, me la tenés que traer, ya, te decime si puedo mañana, te la llevo mañana. Bueno, así es que fuimos, coordiné y fui con mi mamá y la pareja de mi mamá. ¿Sí? Entramos, primera vez que la conozco a Aristida. Y bueno, te voy contando lo que a mí en ese día me llamó la atención, ¿no es cierto? Dame un segundo, José, dame un segundo que ahí me seguís contando, ¿eh? Quédate ahí en línea que ahora me seguís contando, ¿eh? Estamos en vivo a las 11 y 10 de la noche en la República Argentina. Quédense con nosotros, ¿eh? Está el maestro Antonio Laceras esperando, vos del otro lado en el 4535-4204, el WhatsApp 11-27-84-1073. Un minuto y volvemos, no te vayas. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Y me reenganché. Lo que yo le voy a contar es algo que me pasó en una noche, en una madrugada de noviembre del 2022. Yo iba camino al trabajo, trabajo en la ciudad. Eran como las 3 de la mañana y es todo boscoso y de un lado tenés el precipicio y del otro lado pinos, pinos y pinos. En un tiro, en una de las curvas, yo voy doblando para el lado de la derecha, veo algo correr, pero cuando termino la curva se para. Era un duende, medía centímetros la altura de una criatura de 2 años o año y medio. Era todo peludo, color marrón. Tenía una joroba, sus manos para adelante con unas uñas muy largas. La cara era toda arrugada, sus ojos eran verdes, un verde vidrioso fosforescente. Él hizo contacto de ojo conmigo sin mover la cabeza. Duró segundos y siguió caminando. Yo tenía las ventanillas bajas porque iba fumando, no me dio miedo. Cuando quiero mirar por el retrovisor ya no lo veo. En la ruta no hay luces, entonces está todo muy oscuro. Me quedé pensando en eso. Al otro día le conté a mi mamá. Mi mamá cree en los duendes porque tengo a mi hermana más chica que cree en duendes y hadas. En la madrugada del 1 de enero, sería después del 31, yo tenía que llegar al trabajo y tener todo terminado antes de las 6 de la mañana que abrían. Cuando voy saliendo del pueblo, veo un lobo caminando en la ruta, adelante mío. Él iba muy tranquilo. Se ve que cuando se da cuenta que vengo yo, se hace un costado, pero sigue caminando muy despacio y algo me dijo, frená. Cuando llego a donde está el lobo, yo paro, el lobo para y me mira. Cuando el lobo me mira, eran los mismos ojos de ese duende. Era como algo que me decía, si lo que viste fui yo. Sentí una paz, como que me estaba protegiendo. No sé cómo explicarlo. Era un lobo, con la cara de un lobo, pero esos ojos eran los mismos de ese duende. En ese momento yo lo vi reflejado. Esa es una de las tantas historias que tengo. Yo a los 9 meses de nacida sufrí meningitis, terminé en el hospital mal. Los médicos no me daban vida. Y gracias a Dios, la única secuela que me quedó es perder uno de mis oídos. Desde siempre vi muchas cosas, tengo muchas historias, pero quería compartir con ustedes estas. Les mando un beso grande desde California, los escucho, me encanta Héctor, me encanta todo lo que haces. Un beso grande.
Gracias, un beso. Qué bueno que nos escuchen en todo el mundo, ¿eh? Un abrazo a José. No sé qué pasó, que no nos estamos pudiendo comunicar con él. 11:15 de la noche en la República Argentina. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis. Es el Mago Blanco, escritor, conferencista. Y hoy, como cada noche de martes, abrimos el consultorio de el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿cómo te va? ¡Buen martes! Pero muy buen martes, muy bien, escuchando las interesantísimas historias, los relatos que nos mandan los oyentes, magnífico. De todo el mundo encima, y obviamente con este encuentro que tiene que ver con la noche paranormal, algo que explicaste varias veces en todos estos años que llevamos juntos, me parece que está bueno una vez más. No es casualidad que estemos hablando la noche del martes y que antes hacíamos también la columna los viernes, ¿no? Porque noche de martes es noche especial, Antonio. Noche de martes, noche de viernes es los días que trabaja la magia negra. Por eso son los dos días que están asociados a lo aciago, a lo peligroso, y no hablemos si se trata de un martes 13 o como el próximo viernes, que va a ser viernes 13. Sí, claro. Le contamos a la gente que el próximo viernes, viernes 13, junto a Antonio Laceras, voy a grabar el primer especial de Mano a Mano Paranormal. Este viernes 13 lo vamos a grabar y luego les voy a contar cuándo lo estrenamos en YouTube para que lo puedan ver. Mirá que no hay nada preparado, le digo, Antonio. Es un mano a mano paranormal de una hora donde hablamos de todo, Antonio. Pero no solo eso, además hemos elegido que fuera un viernes 13 para demostrar que nosotros superamos todas estas cosas negativas, desarmonizantes. Tenemos cómo hacer para empezar un ciclo nuevo de algo que va a ser, acordate, va a ser muy trascendente, y lo empezamos un viernes 13. No nos arredra. Me encanta, y le cuento a la gente que ya se va a poner ansiosa con esto, que lo vamos a estrenar el sábado próximo, el otro, no el 14, claro, sino el otro, claro. Hay que darle tiempo a los muchachos de la postproducción. Sábado medianoche en mi canal de YouTube se va a estrenar este Mano a Mano Paranormal, que ya por lo que estuve viendo de los temas que yo le voy a plantear a Antonio y que Antonio va a responder en tiempo real, creo que va a ser muy interesante porque le agrega además imagen, ¿no? Vamos a poder hablar de algunos videos que han sido virales y que hasta ahora no se dio una explicación. Sí, además, no es que lo vamos a grabar en un estudio de televisión. No, el lugar, eso sí, guardémoslo en secreto. No lugar, lo vamos a decir. El lugar es muy potente. Pero es un lugar cargado de historias paranormales. Ay, Dios mío, muy potente. Así todo. Que, sí, señor. Ahí vamos para el viernes. Dicho sea de paso, por eso hemos reservado 5 cámaras de televisión, por si alguna deja de funcionar. O sea, alguna falla. Oíme, Antonio, antes de abrir el consultorio, sí, ¿cómo hacen para seguirte a vos, para encontrarte? Lo más simple es que visiten mi página web, que es www.antoniolaceras.com. Abriendo antoniolaceras.com, arriba a la derecha, todas mis redes sociales. Está también mi mail, el teléfono del instituto, y además allí en antoniolaceras.com las investigaciones que estamos haciendo, los cursos que damos a distancia, los libros que hemos publicado. Así que los invito a que visiten antoniolaceras.com, la forma más simple de encontrarme. Abrimos el consultorio, 11-27-84-1073. Claudio, que está en Florencio Varela, pregunta al doctor Laceras, ¿es posible que un fantasma aparezca durante meses, el mismo día de la semana, a la misma hora y en el mismo lugar? En este caso, dice este hombre, surge a través de una pared, recorre la habitación, mira a un sitio determinado, sigue su recorrido y desaparece atravesando otra pared. Es una figura con forma humana, blanca, luminosa, que parece no caminar, sino flotar a pocos centímetros del suelo. Antonio. Es la descripción típica de lo que en parapsicología llamamos fantasmogénesis, el fantasma. La cosa, bueno, no digo amorfa, pero sí con una forma humana, que parece flotar. Lo único que le faltó decir para hacer la descripción completa, pero que debe ser porque no pasa cerca de donde está él, lo está viendo a cierta distancia, es que nos hubiera dicho, y cuando aparece, ay, baja la temperatura, hay una sensación fría, eso es típico. Ahora,
La respuesta que le quiero dar a nuestro oyente, sí, obviamente que esto no es la primera vez que lo escucho, hay historias de estas apariciones repetidas, el mismo horario, mismo lugar, haciendo lo mismo, pero ya desde la Edad Media. Ahora, él dice algo que es clave y que si nos está escuchando, yo le invito a que preste atención. Cuando él dice, el fantasma sale desde una pared, miras a cierto lugar y sigue. Yo les he dicho acá en el programa siempre, en los únicos lugares que hay que tenerle miedo a los fantasmas es en las novelas y en las películas hollywoodenses. Después los fantasmas no atacan. Estas entidades de desencarnados siempre nos traen una información, algo, y ahí dice muy preciso, preste atención nuestro oyente, dice, mira hacia determinado lugar. Bueno, a ese lugar que, hacia ese lugar que mira, investiguen, exploren, si tienen que romper un poquito una pared o si el piso está realmente flojo o no, algo les está diciendo el fantasma que tienen que encontrar ahí. Es Antonio Lacera, si hay más preguntas, a ver qué dicen. Hola Héctor, hola equipo, soy Charlie de José Cepaz y lo estoy escuchando al doctor Lacera. Y quería preguntarle acerca del lobizón, que es algo tan característico, o sea, en el plano paranormal y en las historias y en los cuentos. Pero bueno, yo por ahí leí que era una cuestión más que nada política y de control de natalidad o para poblar lugares donde faltaba gente. Quisiera que me cuente un poco, que nos cuente un poco la verdad sobre el tema del lobizón, porque también, viste, se habla mucho y quizás la cosa va por otro lado. Así que les mando un abrazo y muy linda la radio. La primera de todo es político, creo. La que falta es que el lobizón es político. Me muero, Antonio. Bueno, vas a ver que alguna vertiente a hay ver por ese lado. Muy bien informado en cuanto a la búsqueda, nuestro oyente. La historia del lobizón, es decir, de esa entidad humana que cuando hay luna llena se transforma en el lobizón, esa es una historia que viene de lo más antiguo de la Edad Media, desde Europa, y fue traída a América por los europeos. Esto está asociado a algo. Si lo buscan en Google van a encontrar cantidad de trabajos científicos sobre esto, porque hay una base interesante, que seguramente los antiguos, comprobando ciertas reacciones humanas, lo armaron de esta manera, que es que cuando hay luna llena, muchas personas aumentan su nerviosismo, su estrés. Es más, hay gente que llega a decir, esta noche no voy a poder dormir porque hay luna llena. Y cuando hay luna llena, bueno, corre la cortina. No importa. La luna llena puede no entrar por la ventana. Pero yo sé que hay luna llena, no voy a poder dormir. No estoy informado de que hay luna llena, pero la hay, igual no puedo dormir. Me altera. Mucha gente se altera cuando hay luna llena. La observación de esto debe haber dado lugar a la leyenda del lobizón. La persona que se altera, que se pone nerviosa, que se pone violenta, bueno, que se pone como un lobo. Ahora, lo interesante es, siempre siguiendo la historia legendaria, de que no cualquier humano se transforma en lobizón, según la leyenda, que ya les digo, tiene siglos. Solo se transforma en lobizón el séptimo hijo varón de una familia. Lo curioso es que desde que se constituyó la República Argentina, el presidente de la nación es el que tiene que ser padrino del séptimo hijo varón. Y fíjate que nunca se ha explicado por qué del 7, del séptimo, por qué no es del noveno o del decimosegundo. No, del séptimo hijo varón. En la tradición esotérica se dice que si el presidente de la República Argentina acepta ser padrino del séptimo hijo varón de una familia,
eso aseguraría que no sufra el hecho de transformarse en lobisomio. Bien, había ahí una rama política. Doctor, María Clara, de la ciudad de Córdoba, le consulta si tiene algún lugar bueno, recomendable desde su punto de vista para estudiar magia blanca. Ah, me encantó esta pregunta, me encantó porque me llegan unas cuantas. Esto es como si uno dijera, ¿dónde puedo transformarme en un experto en el piano y convertirme en Bruno Gelber? Claro, es muy bueno porque, fíjate, me llegan muchas consultas de estas. ¿En qué curso se puede hacer? Y si es posible, si se puede hacer un curso a distancia y en video. No caigan en esas cosas. Vez pasada, alguien que me escribió a mi WhatsApp, que escuchó Noche Paranormal, me decía, pero yo encontré un tutorial que me decía que tal día había que encender una vela verde. Y digo, ¿y a qué efecto? No, para conseguir el novio. Miren, no se metan en estas cosas, porque mueven energías que se les pueden venir en contra. El trabajo de formarse, que es la pregunta que nos han hecho, ¿cómo hago para convertirme en un experto en magia blanca? O sea, en un mago blanco, una maga blanca. Eso requiere necesariamente la relación maestro-discípulo. Hay que elegir al maestro, hay que estar dispuesto a una vida que yo siempre digo, anormal, atípica y diferente. Lo digo por mi propia experiencia, yo también tengo una vida que no está dentro de lo normal, pero que es necesario si te querés meter en estas cosas. Y no hay un curso, es aprender una forma de vida. Esa es la relación entre el maestro y el discípulo. Así que, buena la pregunta, no se dejen engañar, que hago este curso, que... No, miren, no se aprende esto de esta manera. Antonio Laceras en vivo con nosotros. Marcela está en Chaco, le pregunta al doctor Laceras, ¿Drácula existió o es un personaje de novelas y películas? Antonio. Qué bueno, porque lobisón, Drácula... ¿Viste hoy? Sí. En principio, lo de Drácula en aquí en América es el resultado de la novela de Abraham Stoker, que se llama Drácula precisamente, y que después ha sido llevada al cine, a la televisión, a las historietas. Pero en realidad tiene su origen en un príncipe rumano que se llamaba Von Dracul, y del cual este hombre, para asustar a sus enemigos, había hecho correr la noticia de que él se alimentaba de sangre humana. Y ahí viene la historia. Ahora, la novela de Bram Stoker, Drácula, es interesantísima porque Drácula es el no muerto. Es decir, no es el que no nació. No, sí, nació, pero no tiene la capacidad de morirse. Y sufre por eso, porque él quisiera desencarnar, terminar su periodo acá en la Tierra, pero no puede. Y tal como si fuera un virus, a cualquiera que Drácula muerde, lo convierte en un no muerto, en otro vampiro. Es una historia, obviamente, una leyenda, no tiene una base de realidad. La base de realidad, y yo se lo digo siempre a mis alumnos, está en el hecho de que es cierto que no anda la gente clavando los dientes, los colmillos y sacando sangre. Pero hay cosas peores. Hay gente que son verdaderos vampiros psíquicos. Uy, sí, todos conocemos, ¿no? Ah,
¿Ah? ¿Que no te ha pasado de levantarte maravilloso? Parece. Hoy estoy pum para arriba. Te a las 11 de la mañana y estabas bárbaro. Te encontraste con alguien en la calle, lo saludaste y a los 3 minutos decís: ¡ay, qué desganado, qué cansado! ¿Te puedo decir algo, Antonio? ¿Te puedo decir algo? Sí, no, claro. Porque fue uno de los ítems de mi balance de fin de año. Excelente. Me dio, te digo la verdad, digo, he dejado en el camino a tanta gente el año pasado que para mí eran este tipo de vampiros, que estoy casi con miedo de quedarme tan solo, porque dejé a mucha gente en el camino. Es un chiste esto, no le tengo miedo a ese tipo de elección para quedarse solo, pero sí viví muchas personas a las que tuve que soltarle la mano. Bueno, esa es una medida que muestra tu inteligencia, tu capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones, porque justamente, esto me ha pasado tanto con los consultantes, los alumnos, bueno, pero ¿cómo tal si la verdad que lo conozco hace tanto tiempo? Bueno, la persona es negativa, desarmonizante, hay más de uno. Es un vampiro psíquico sin proponerse. Claro, es que la no son, persona no son villanos, mal. No son villanos. No, claro, no es un desgraciado que viene a sacarme la energía y con esa energía resulta que va a salir a conquistar el mundo. No, es, en realidad es un enfermo de estos aspectos esotéricos. Entonces, si la persona no está dispuesta a pedir ayuda, porque pidiendo ayuda hay formas de resolver eso y de armonizarlo, pero si no está dispuesto a pedir ayuda, ¿qué tiene que hacer uno? Tomar distancia. Esa es la medida más inteligente que hay, porque estos vampiros psíquicos te sacan la energía y realmente eso después a uno le puede llevar días volver a recuperarse. Y esos días que perdiste, y los planes que tenías para hacer, y bueno, que no, que lo dejo, que no lo hago, ¿y cómo? Esos son los peores vampiros, los reales, porque claro, además esos existen. Doctor, pregunta desde San Clemente del Tuyú, de una pareja, Ricardo y Juana, casados hace 5 años... siempre tuvieron una vida serena, una vida feliz, una vida de unión, pero hace un tiempo, sin motivo alguno, se sienten como en caos. Quieren saber si hay posibilidades de que estén siendo víctimas de un trabajo de magia negra. En realidad, ellos consultaron a una tarotista que les habló de un posible maleficio para arruinarles la vida. ¿Es esto posible? Le consultan, doctor. ¿Y hay manera en ese caso de sacarlo de encima y volver a tener una vida normal? Voy a responder la pregunta, pero voy a ampliar un poco. Si la pregunta ¿es esto posible? ¿Un trabajo de magia negra puede separar a un matrimonio que estaba bien? Sí, sí, por supuesto. Ahora, lo que yo siempre me planteo es, empecemos por lo más simple hasta ir a lo más complejo. Lo más complejo es, nos estamos separando porque nos hicieron un trabajo de magia negra. Ahora, antes de eso, una consulta psicológica no hubiera venido bien, porque a la pregunta que me hacen, ¿es posible? Sí, claro que es posible, pero yo digo siempre, estábamos bien, repentinamente empezamos a discutir o estar mal, no entendernos. Primero lo más simple, lo psicológico. Esto lo llevo también al campo médico, porque me llegan consultas de porque a mí me pasa esto, lo otro, y tengo este problema, y me aumentó la presión, y ahora estoy con el colesterol. ¿No será que me habrán hecho una brujería? Mire, sí, puede ser. Ahora, ¿qué le dijo el médico clínico? Ah, no, no fui. Es decir, usted tiene un problema orgánico. Claro. Primero va al médico. Hay un problema de entenderse mal en una pareja. Bueno, primero va el psicólogo. Ahora, si todo eso no va, bueno, ahí entramos nosotros. Ahí tenemos que ver si hay algo esotérico, una brujería, que puede ser. Pero siempre lo más simple a lo más complejo. Es Antonio Laceras en vivo con nosotros. Antonio, como siempre, gracias por estar. El viernes nos vamos a encontrar en ese mano a mano que van a poder ver en YouTube. Pero, ¿cómo hacen para escribirte a vos? Bueno, para escribirme les voy a dar mi WhatsApp. Vuelvo a decir, para escribirme, si me van a dejar un mensaje de voz, que no dure más de 1 minuto y medio, por favor. Bien. Sí, claro, porque
después tardo en responder porque hay que esperar tener el tiempo para eso. Pero si me hacen una pregunta concreta, un mensaje de voz o me escriben unas líneas, con gusto. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Se lo repito, 11 49 49 28 50. Antonio, super semana y nos escuchamos la que viene. Exactamente, luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también. El maestro Antonio Las Heras en vivo en La Noche Paranormal. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno, numeral La Noche Paranormal. Si querés escribirlo en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno. Suban el volumen. Historia en el aire. Esta es la historia real de La Maldición de una Santa. En primera persona. Me llamo Alexis, soy de la provincia de Misiones. Voy a contarles esta historia que me pasó en 2003. Por aquellos años, yo vivía en el interior de la provincia. Era, como se dice, una zona bien marginal. Mi padre era un ebrio que estaba purgando una pena de 5 años por robo. Mis otros 5 hermanos y yo nos manteníamos no sé cómo, gracias a mi madre que tenía un puesto para la venta de torta. Pensábamos que la vida no podía ser más dura con nosotros. Pero entonces, de un día para el otro, mi mamá comenzó a ponerse enferma. Los médicos dijeron que tenía esa terrible enfermedad con la letra C. La cuestión es que cada día estaba peor. Una mañana vino a vernos una señora de la iglesia. Me acuerdo ese momento porque vino en una camioneta con 2 tipos y una imagen de yeso. Era tan grande que entre los dos la bajaron hasta nuestra casa. No quiero nombrar a esa santa. Ya mucho mal viví. La imagen de yeso parecía extraña en nuestra humilde casa, pero nosotros hicimos caso y le rezamos cada noche. Como si fuese de no creer, mi madre comenzó a ponerse mejor. El último mes que pasó con vida, nosotros pensamos que iba a salir de eso. La vimos sonreír y recuperar el color. No soy tonto, sé que hay gente que vive con cáncer varios años. Yo no esperaba perder a mi madre tan pronto, pero entonces, la última semana del tercer mes con aquella enfermedad maldita, ella comenzó a ponerse peor, hasta que finalmente falleció. Después del entierro, lo primero que hice fue ir a mi casa. Mis hermanos más chicos me miraban mientras yo, hecho una fiera, agarraba a esa santa a duras penas. No sé cómo tuve aquella fuerza, pero la tiré contra una pared entre blasfemias y lágrimas. ¡No hiciste nada, santa de mierda! Aquello fue en octubre. Los meses siguientes pasaron cosas, pero nada que yo pudiese considerar paranormal. Yo me hice cargo del puesto de tortas. Mi hermano, que me sigue, el mayor, comenzó a darle duro a la falopa. Robaba cosas de la casa, manoteaba lo del puesto, no sé qué fue de él. Después me contaron que fue a Corrientes y al parecer la droga lo dejó loco y en un manicomio. Lo macabro vino recién festejando el año nuevo. Nosotros estábamos de lo más bien. Un tío que era de capital nos visitó, trajo asado, bebidas, me acuerdo la secuencia perfectamente. Eran las 23:50. Yo estaba un poco mamado. Fui hasta mi patio para hacer entrar al perro que no se espantara con la pirotecnia. Entonces la vi. Era la santa, parada junto a un árbol de mangos. Ahora tenía ropas oscuras y un velo en la cara. Yo agarré al perro y me fui para adentro. No quise contar nada, pensando que solo estaba borracho. A las 12 el cielo explotó en colores. Fui hasta la vereda a ver los fuegos artificiales con mis hermanitos. Entonces sucedió. Escuchamos el relinchar de caballos. Un montón de ellos venían corriendo por la calle, obviamente enloquecido por los estruendos. Yo comencé a hacer entrar a mis hermanos. Cuando vi que faltaba Gastón, el más chico, ya era demasiado tarde. Estaba ahí en la calle, todo roto, con la mandíbula dislocada y los huesos partidos. Había sido pisoteado en la estampida. Mientras pedían ambulancia, yo fui machete en mano a la casa de un vecino carrero que tenía caballos. Antes de hacer una barbaridad, me di cuenta que todos sus caballos estaban atados. Fui preguntando por el barrio, hasta que un vecino me dijo: salieron corriendo del monte, todos juntos como locos.
Eso no pudo ser casualidad. Justo se les ocurrió salir del monte y pasar a tropel por mi calle. Aquello fue solo el inicio de la maldición. Mi hermanito no aguantó ni 3 días que falleció, pobrecito, pero fue lo mejor. Hubiésemos tenido que criar un convaleciente vegetal toda la vida. No teníamos recursos y hubiese sufrido mucho. Yo seguí con el puesto y mi tío nos ayudó económicamente para instalar otro. Él no tenía nada que ver, pero la maldición también se le pegó. A mediados del otro año vino de visita. Me acuerdo que estábamos en el puesto tomando mate. Vino un tipo que solíamos ver en los semáforos limpiando y pidió 3. Preparamos la bolsa. Amagó buscar plata en los bolsillos. Agarró la bolsa y salió corriendo. Mi tío se paró. Yo le dije, déjalo, andá a saber cuánto hace que no come. Pero mi tío no hizo caso. Fue tras él. Yo me acuerdo que me reí mucho cuando vi que lo cazó y le dio unos sopapos y sacó la bolsa. Pero entonces, cuando mi tío se dio la vuelta, el loco sacó algo, un cuchillo, no sé qué, y lo atacó por la espalda. Yo corrí, grité, ¡pará, hijo de p***a! Pero cuando llegué ya era tarde. Mi tío estaba en un charco de sangre. Al otro lo estaban agarrando unos vecinos. Mientras estaba en el hospital esperando noticias de mi tío, yo estaba con el rostro hacia abajo. Pude ver de reojo pasar enfermeros, doctores y también a esa santa diabólica. Mi tío murió a las pocas horas. Todo lo que conté hasta ahora puede parecer macabra coincidencia. Hasta mi perro murió atropellado, pero también pasaron otras cosas que no tienen explicación alguna. Fue durante una noche de tormenta. Todos escuchamos aquello, lamentos de mujer, relinchar de caballo, también el llanto de un niño. Todos dormíamos en la misma pieza, pero ahora, más que nunca, nos mantuvimos juntos. En cierto momento oímos la puerta de nuestro patio que se estaba golpeando. Mis hermanitos me rogaron que no fuera, pero fui. En el patio todo era oscuridad. Pero entonces los relámpagos me dejaron ver 2 figuras. De un lado estaba la santa que me apuntaba con el dedo. Del otro estaba mi madre, demacrada, de rostro sufriente. Extendía hacia mí los brazos abriendo y cerrando las manos. Salí de allí, puse una silla contra la puerta del patio y volví con mis hermanitos. Comenzamos a rezar, pedíamos a la santa que se fuera. Oímos un chispazo, después comenzamos a sentir olor a quemado. La casa estaba ardiendo en llamas. Tuvimos la suerte de no morir calcinados. Pudimos salir a tiempo, pero perdimos lo poco que teníamos. Un vecino nos dio una pieza y colchones. Con eso aguantamos unos meses. La solución impensada vino cuando yo, tan enojado con la vida, quise tomar una decisión poco ética. Yo había dejado de visitar a mi padre porque una vez me dijo, che, acá tengo amigos. Vos podés vender lo suyo afuera y ayudas a tu madre y tus hermanos. Pensalo, boludo. Ahora estaba dispuesto a vender droga. No me importaba nada. Fui a ver a mi padre. Él, por supuesto, ya estaba enterado de la pérdida de su esposa. Pero yo me quebré y le conté todo lo demás. Escuchándome muy atento, pidió papel y lápiz a un celador y anotó el nombre de la santa. Me dijo que iba a averiguar y que en la siguiente visita me daba info. Al mes volví a verlo. Con el rostro muy serio me dijo, esa santa no es de Dios. Acá me lo confirmó un compinche. Hiciste enojar a un alma que solo tiene devoción popular. Yo no tenía idea de esas cosas. Mi padre me dijo que hizo un trato ahí dentro. Si yo hacía una sola venta, su amigo me ayudaba a librarme de eso. ¿Saben qué? No tuve más remedio. Tuve que mover la droga muy lejos a otra provincia. Allí me iban a decir dónde estaba la tumba. Viajé muy lejos, hice el trato y me dieron la ubicación. Llegué a esa antigua tumba. Hay un sitial donde se le rinde culto, pero la tumba donde yacen los restos la conocen pocos. Estando ahí me arrodillé y pedí perdón. Me dejó en paz, pero no sin darme más golpes. A mi padre le abrieron la garganta mientras yo estaba de viaje. Al parecer a un narco rival no le gustó la competencia. Y otro de mis hermanos falleció de neumonía, todo en una semana. Después sí, jamás volvió a pasar algo. No quiero romper la devoción de nadie, ni tampoco hacer creer que solo los santos oficiales valen. A mí nadie me ayudó. Tuve que atravesar un infierno. Cuando volví a mi provincia, me partí el lomo trabajando. Pudimos salir adelante, mis hermanitos y yo, y bueno, hoy ya somos más grandes, ¿no? Quizás sea feo eso de no tener fe en nada, pero ya me quedaron temores de aquella vez.
No quiero ir a rezar al lugar equivocado y volver a sufrir la maldición de la santa. Esta historia es real. Real, real, real. Si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado, tranquilo. Estás protegido. Escuchas La Noche Paranormal hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En la Pop 101.5. Hola, buenas noches. Yo soy Manuel de Pilar. Le cuento que en una vuelta yo estaba haciendo seguridad en una zona norte acá de Pilar, yendo para Luján, en una estación de servicio. Era un día de semana, eran tipo 2 de la mañana, y que en la estación de servicio los baños estaban al fondo. No había nadie, no había un alma, que nadie venía a la estación de servicio, solamente estaba haciendo la seguridad. Y de repente vino unas personas, que vino un hombre, se metió al baño y yo lo miro, yo estaba sentado y bueno, pasó, eran 2:30 de la mañana, casi 3, no salía. Me fui a ver si le pasó algo, porque hay gente que a veces se quiere no dormir al baño. Bueno, me fui a ver y golpeé la puerta, nadie me contestaba, golpeaba, diciendo hola, si hay alguien ahí. Me metí adentro, no había nadie. Revisé punta por punta, tampoco, ni arriba el techo, ni nada, y eso me quedé sorprendido, y bueno, tuve que llamar a la patrulla donde yo trabajo, y vinieron a ver, y había sido que después, a la larga, me comentaron que esa entidad, ¿no?, que le dice el espíritu, que aparece ahí, aparece de vez en cuando, a la noche, y es una persona que había muerto de un accidente, y venía al baño siempre, y bueno, me quedé helado, y bueno. Después nunca más lo vi, siempre estaba atento, a esa hora siempre a veces aparecía de vuelta, pero no lo vi más. Eso lo quería comentar. Bueno, le mando un abrazo grande y bueno, la radio está buenísima. Hoy no está solo La Noche Paranormal. Soñás si pensás, salimos del clima paranormal, soñás si pensás que Gustavo Galván va a llegar ahora, 10 minutos antes de su horario, no nos regala. Elijo creer. No nos regala un minuto extra, Galván, llega justo. Mira, te cuento lo que me dijo el fin de semana, que salimos juntos. Ayer se sobrevoló acá que vos te fuiste con Galván el fin de semana. Sí, explícame en realidad eso. No se decía por mí, pero bueno, ya que no llegó todavía les cuento. No, pero sí, se dijo eso. Se dijo, se comentó en otras radios. Se dio a entender eso. En otras radios me dicen que se comentó. Bueno, les cuento. Yo creo que ahí está. Que llegó. O es Galván o es Aloha. Bueno, me vienen a buscar. ¿Aloha quién es? Perdóname. Aloha es mi chofera. Chofera de Maki, chofera. Muy bien. Yo vine sábado y domingo. Sí. Y el domingo. ¿A qué viniste? Vine a los turnos. La llamada. ¿A los turnos? ¿Qué turnos? Estoy brindando turnos. Para escuchar, wow, sábado y domingo encima. Sí, la señora Caro Weiler está de vacaciones, sí. Y la Barbie, que hablamos de. ¿Puedes creer, Héctor, que los más, perdón la palabra, los más pa somos los Feros. Argentinos? ¿Los más onanistas? Sí. ¿En serio? Sí. Hicimos, o sea, salió una encuesta que buscó la señora Mati Ruiz. ¿Quién salió segundo? ¿Quién salió? Creo que Brasil. Allá creo que yo pensé que era más calentón en los brasileños, pero salimos nosotros. No, sí. Y la búsqueda, sí, el mapa, a ver. Lo más buscado en Argentina, lo primero es lesbianas. ¿Por qué? Masa de lesbianas. Porno. Más adelante, culonas. O sea, ahí estamos en nosotros. Bien. Bueno, no, quiero decir que. No puedo hablar. Ya está. Bueno, ¿por qué? Dale, que el fin de. Yo vine sábado y domingo. Sí. El día domingo, una hora antes de que salga, viene el señor Gustavo Galván, mi compañero y colega. ¿Qué vino a hacer? Para mí vino a ver a la ley. Si no le toca. Vino a ver a la ley. Se te estaba ir. La ley hoy, acá. Se tenía que ir. La ley. Pensé la banda, ¿no? La ley, la banda de Beto Cueva, sí. Chilena. Bueno. Aquí sigo esperando de nuevo aquí. Buah. Entonces le digo, Gustavito, ¿qué haces? ¿No te habías ido? Dijimos todos al unísono. Uh-huh. No, claro. Me fui a tomar un cafecito por acá con un scone. Raro. Bueno.
volvió. No estoy, estoy guardando mucho comentario para, porque no lo para, puedo. Para, volvió y nos pusimos a charlar truqui. Sí. Yo al aire, yo en mi trabajo, como corresponde. Sí. Se hicieron la hora que me tenían que ir, 21 horas. Sí. O sea, ¿se quedó todo el turno con vos? Todo el turno no, una horita, no sean sinvergüenzas. Bueno, es bastante igual, para no ser... Para no tener que estar acá y estar acá. Para hacerlo gratis, claro. Además, querida, es un montonazo. Lo tendría que haber invitado al aire, ¿viste? Salgo... Que anoten las autoridades de la radio. No te lo van a pagar. Pasá las horas extras. No te lo van a pagar. Salgo, me dice, ¿te viene a buscar a alguien? No, Gustavo, ¿por qué con esa voz? Cambió la voz. Sí, lo hizo con una voz como de seductor, ¿no? Sí, cambió la voz. Él es muy seductor y tiene una preciosa voz. ¡Epa! Pero no, ¿por qué? No te preguntaba. ¿Todo esto no, sábado de la noche? Domingo. Domingo de la noche, más bajonero más todavía. Bajonero. Sí. Más mimoso estoy yo el domingo que el sábado. ¿Te llevo? Vino la pregunta. Y yo, no te das problema. Le doy unas cuadritas, porque vamos a distintos lados. Uno es para un lado, claro, otro para el otro, claro. Gustavito. Me da no sé qué, ya se había clavado acá. Junto estuve. Se había clavado una, ¿qué dijo? Entonces me dice, te llevo. Y sí. Te subo a la galvaneta. Bueno, Mati, qué celosa, bancá, viejo, no debe tocar. No, a mí lo que me importa es no, de porque qué hablaron. Pero tirás ese tema, buena, te subió la galvaneta. ¿Lo estás cargando? A la galvaneta. Como la escaloneta, la galvaneta. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. ¿De qué hablaron en el viaje? Hablamos de que está en pleno, quiere hacerse un motorhome para que... Porque él dice que tiene muchas herramientas. ¿Te pidió plata para...? Me pidió sugerencias, que no es poco. Sí. Como cama doble, cama individual, cucheta. No, yo le dije, ¿por qué arrancarías? Bueno, me dice, no, porque kitchener, tu cuarto, yo quisiera no, tener... ¿Cuántos pesos sale eso? Sí, yo quisiera tener, dice, otro cuarto. Le digo, está bien, para los sobrinos, para los nenes. Nos pusimos a tono con eso. Bien. Se viene el motorhome, la galvaneta. La galvaneta. Esa va a ser la galvaneta. Pero excelente. La idea es vivir en el motorhome. No. No. Recorrer el mundo. Recorrer el país. Hacer un lindo viaje en cuanto pueda. Qué hermoso. Hay mucho, perdón, sí. Hay mucho hombre con esa fantasía. Ay, no sé no los puedo creer a los hombres, no los puedo entender, todo, ¿no? No, a casi todos los hombres. A que esto le ponemos la rocineta. La rocineta me encanta. Chicos, pero hay una diferencia entre una fantasía y un plan, ¿eh? Aviso. Y lo tuyo es plan. Tienes razón, porque él ya se puso en acción. Yo sí me lleva. Encantada. Hoy me tenés. ¿Viste? Me voy a tomar. Voy a tomar tu frase y te tengo que repreguntar algo. Dale. Porque una cosa es una idea volada, claro. Y otra cosa es llevarla a la acción. ¿Vos ya tenés plazos para esto? Sí, sí, sí. Aparte, hay otra cosa, un truco que voy a contar. A ver. Yo muchas veces. Yo tengo muchas calenturas con muchas cosas. Sí, muchas veces. Bueno. Yo soy. Pero en eso somos parecidos. Sos calentón. Bueno, Héctor también. Sí, caca veo, caca quiero, me decían a mí. Bueno. No sé si eso es. Bueno, no. A mí me pasa con las chicas. Es culo veo, es el dicho. Culo veo, culo quiero. Sí, no es caca. Bueno, está relacionado caca con culo. Así que, más o menos. Yo tengo una técnica que es dejar pasarlo un año, esa calentura. Bien. Si al año esa calentura todavía sigue, me sigue picando. ¿Las mujeres sos igual? Ahí le... Un año, mami. Tiene razón. Espera la otra fiesta de la radio, mami. Pará. Un año. ¿Esto fue ¿Cuándo fue la fiesta de la radio? Ya ni me acuerdo. Noviembre. Diciembre. 13 de diciembre. O sea que se abrió ahí una ventana de tiempo a diciembre de 2023. No, 23 años con Mati. Es mucho. La maquineta no te espera. Escucha, pará. Entonces, un año y después de un año... ¿Qué se revisás? ¿Lo que te lo escribís en algún lugar? No, para... en la agenda. No, pero igualmente lo recuerdo en mis calenturas, básicamente. Entonces, si sigo estando caliente con eso a un nivel alto, ahí pongo plazos para concretar. Oíme, y en el mientras tanto, ¿cómo haces para manejar el deseo? Chicos, están haciendo señas acá. Porque, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre cómo empardarte el olo del motorhome, pero ponerle que quiero comprarme algo. Es que yo no puedo porque soy ansioso. Entrás todos los días a la página. Sí, a verlo. No, soy ansioso, no podría bancar un año. No sabes cuánto tiempo esperé por la mopa, ¿no? Claro, bueno. Nada, chicos, no, cuando hay una, depende. Y por ejemplo, ¿cómo controlás eso cuando vas a comprarte ropa o algo así, de mirar vidrieras? Cuando son cosas chicas, no. Pasa que es un motorhome es una inversión importante, claro. Cuando son cosas importantes y después tenés que tener donde estacionarlo. Otro tema, claro. Es un problema. ¿Dónde se estaciona un motorhome? Es como el nuevo barco, ¿se acuerda que antes la gente tenía más barcos? Quería barcos. Sí. Quería barcos y te sacarán los ojos. Te sacarán los ojos. Claro, sí. No, pero el problema después es estacionarlo,
pagar el la guardería. La guardería se llama. Claro. Pero no le pinchen el globo. Ustedes son muy negativos. No, evidentemente, un punto número uno, a diferencia nuestra, Gustavo Galván está bien económicamente. Sí, tiene para tirar. Estamos de esa base. Yo estoy pensando en comprarme un televisor más grande como y estoy pensándolo no mucho. Estoy como gran mucho. Inversión de este año. De esta década. Sí. Yo cambio el televisor cada 10 años. Ya cumplió dos. Los nuevos televisores, 750.000 mangos. No, lo sigo viendo en el blanco y negro. Los última tecnología. Lo sigo viendo en el blanco y negro. Tengo el de tubo, el rojito. Bueno, pará, pero lo del motorhome es en serio, porque me recopa la idea. Sí, es en serio. Me recoparía. O sea, ¿lo tenés para 2024 como plan? Sí. Terminado. Terminado. Es que se todo. Demora un año más o menos. Oíme, ¿y tenés también el primer itinerario? ¿Lo tendrías mentalmente armado? Sí, pero va a ir variando. La idea del motorhome es poder variar el itinerario cuantas veces uno quiera. Yo en Canal 26 entrevisté a muchos argentinos que armaron su motorhome, su casa rodante, y se fueron no solamente por el país, sino por el continente. Claro, algunos viajan hasta Alaska. Viven ahí, ¿no? Sí. Vendieron todo. O sea, ¿vos te animarías a algo así? No en un primer momento. No. Gustavo pero tiene no está la diciendo idea que de no, ¿eh? Pueblos originarios. Bueno, pero primero está bueno. Arrancar por pequeños sur, pueblos. No. Perdón. Porque yo lo voy a acompañar en algunos viajes. Si vos querés sumarte, claro. Provincia de Buenos Aires primero. Porque todo radica en que fue y él es muy de gustos muy caros. Y hay hoteles más modestos y quiere tener su comodidad. ¿Verdad, Gustavito? Algo así. ¿Cuánta gente entraría en el motorhome? Hasta 6. Bueno, yo te propongo algo. Sí. Porque vos sos productor también. Sí. Yo creo que tendrías que cuando te decidas y ya sea un hecho esto, obviamente te vas a tener que tomar licencia o vas a salir al aire del motorhome como Badía, que lo hizo. Bueno, Badía, ¿eh? Es buena esa. Es una chance. Me gusta esa. Bueno, es una posibilidad. Va a estudio, ¿verdad? Más a mi favor. Creo que tenés que hacer un concurso y te debería acompañar un oyente. Un o una oyente a ese viaje. O una seguridad. O una productora. Sí, o una productora. Ajá. Bueno, no, digo, primero la gente. No sé si es el eslogan de. Primero la gente que nos escucha. Me parece que sí. Sí, me sonó a eslogan, ¿no? Sí. Primero la gente. Digo, porque entiendo que si bien es un tema que hay que animarse a dejar la vida para subirse en motorhome y salir a recorrer, debe haber muchos oyentes de la pop que están diciendo, che, qué buena idea. Yo lo acompaño a Gustavo. Y te la pueden alquilar. Podés cobrar el viaje. Ah, pero vos ya que estás transformando en el tren de la alegría, y querida, sí. Ya le estás transformando. Subiste a la galoneta, 20 lucas no, viaje. No, esa es maldad ya. No, además, me encanta. No tiene corazón. Esta es terrible. Porque te está haciendo un negocio con tu sueño. Monetizó todo. Viene disfrazada del hombre araña, olvídate. Claro, sí, yo te hago de Alf. No, lo que sí tenés que. Lo que sí tiene que haber en el motorhome es un stand de mi gusto, con las mejores empanadas. ¡Vamos, mi gusto! Tenés que armar una especie de estantería. Lo ploteamos. Lo ploteás con mi gusto. Gracias, le tenés que poner gracias a los costados. Sergio. Gracias, Sergio, de mi gusto. Una empanada gigante, la de vacío y provolone, que es espectacular. Jamón y queso, todas, que son las que nos mandó a nosotros, que comimos espectacular. Rico, gracias. Espectacular. Gracias, Sergio. Héctor, ¿me dejas de decirle algo a alguien? Elaborá bien el castellano, ¿qué? Hoy, ya a esta hora, es el cumpleaños de nuestra operadora. ¡Feliz Julia cumple, Juli! ¡Bravo, Julia! ¡Feliz bueno, cumple! ¿Cuánto cumple, Juli? 34. Oíme, ¿y cómo te festejas? ¿Cómo se festeja el cumpleaños en el medio de la semana, que es un garrón, no? Trabajando. Pero escúchame, ¿trabajaste hasta ahora y ahora seguís trabajando? ¿Para mañana? ¿Muy temprano? Más o menos, bueno, no tenés tiempo, no tenés posibilidad de nada. Almuerzo, un almuerzo bueno. Claro, bueno. Bueno, Julia. Una tortita para mañana. Podía haber sido peor, te tocó con nosotros. Podía haber sido peor recibir el cumpleaños, la verdad es esa. Bueno, che, nos vamos, mañana volvemos. Se quedan con Gustavo Galván. Con la galvanita. No, me gusta la Gustavo Galván en vivo y en directo. Me dejaste pensando, y es algo que no mucha gente hace. A vos no te gustaría un coso. Lo estoy pensando igual. No, por no. Los olores. No, para. Es no, muy, no es no mi te sueño. Puedes bañar cada 10 minutos no como te bañas vos. No es mi sueño, pero si alguien me invitara, me puedo subir. Es más, si alguien me quisiera acompañar, ¿a dónde? Me pueden escribir. ¿Esto? No, sí.
A tus vacaciones. Mis vacaciones, puede ser. Ahí me gustaría hashtag ir acompañado. Mis vacaciones. Esto es un montón, que estoy invitando gente a las vacaciones. Con una ya tabla tengo. De... Sí. Ahora, escúchame, Héctor. Canje con hotel. Dos habitaciones pegadas. Me encanta. Una perfecto. Para vos y otra para el oyente. Me gusta. Bueno, yo sí. voy a armar bien. Mi sueño no es el motor con la moto. La moto. No sé, la galvaneta. Sí, mi sí. sueño no. Mi sueño no es ese. Mi sueño sería. Capaz que van a decir que es un sueño de alguien que vive a la gente, ¿no? Ustedes pueden jugar. Y debe ser capaz no. Esto es real. Mi sueño es este. Te digo a lo ver. Que sueño con esto, si les parece, nos vamos porque ya te estamos robando el día del cumpleaños a Julia y la está pasando acá. 4 minutos. No, mi sueño es este. A ver. Que alguien, un oyente de pop o una oyente, me diga, Héctor, te invito, quiero que vengas a vacacionar conmigo. Al Caribe. 15 días. ¿Qué impunidad? No, escucha, me encantaría una mujer viuda. All inclusive. Que me diga, mira, la verdad me acompañan todas las noches con el programa, Héctor. Yo te pago todo, 15 días nos vamos a recorrer. 30 días nos vamos Bariloche. A recorrer. No, llegando Europa. No, vamos a recorrer no, Europa. Esta persona no está bien. Héctor, te lo mereces por todas las horas que me acompañaste. Eso es verdad. Está todo, como merecerte lo mereces. Está todo pago, quédate. Que sea una persona multimillonaria, que no le afecte invitarme a mí. Tiene que ser viuda porque heredó. Me estoy imaginando esa situación. Claro. No sé, me gustaría una señora conocer más una grande. Viuda. ¿Que te enseñe cosas? Sí. Estoy está dispuesto bueno. a que me enseñen. El rango de edad, desde mi edad madre. Hasta 80, puedo, me la no, banco. No, es un montón, 80. Yo no discrimino. No, ya no, yo no elijo a la gente por los cuerpos. No, ya sé, pero se te puede descalibrar. Pero yo la calibro. No. Y que me diga, Héctor, nos vamos un mes, quédate tranquilo, está todo pago. Y, lo banco. Y voy. Y te digo la verdad que y vos tenés que hacer estoy rezando porque pase eso. Ya estés en Europa, Ibiza. Che, y capaz no vuelvo más, si se da a pegar. Bueno, me quedo yo con el programa. Pegar pareja, se quedan con maquinando. No, pero de verdad, ¿y quién te dice qué pasa? Hay que pedirlo al universo. No, Héctor, para mí es un montón, estás pidiendo un montón. Así no te la quiero bajar. Pregunta, no, Héctor, está bien, porque vos le estás diciendo no al universo, No solamente me lo decís a mí, sino te lo decís es por verdad, tus planes, Y después pero para que me tiene que llevar a mí. Te tiene que llevar a lugares. No, sí. ¿Cómo te escuchame, vas a sumar te, vos, Mati? Te la cambio, te la a cambio ver. Un poquitito. Una chica de 45. Me copa. Súper profesional. Me recopa. Laburando en Europa en este momento, dirigiendo una empresa. Un alto rango, un alto rango. Me copa. Una sí, o no tanto, pero. Me encantaría, no tuve novias de alto rango. Bueno, una de esas chicas, por ahí mamá también, va no a pasar. Tengo, no tengo problema en criar un chico. Pero puede dejar a los chicos. Obviamente. Acá. Y en muy buen estado, una muy buena posición económica. Eso tranquilamente pero, podría suceder. Chicos, va a parecer que estamos hablando en sueñan? Función de los materiales. Lo material. Y es lo que ver. Menos nos importa. Okay. Lo que pasa es que. Te estás hablando de viaje a Europa. Te dije a corriente y dijiste no a Europa. Pero porque como es un decir. Es mi tablero de visualización. Puede ser otro destino. Vos, claro. O sea, vos tirás al universo y después el universo vibra y te devuelve. Dijera mi vieja, para rebajar el tiempo toda pero la más vida. Vale, más vale. Por eso, Alejo Morán, que ya está preparado para hacer la transmisión con Gustavo, dijo Griselda, que es nuestra amiga la que grabó la artística. Vos no la conoces a Griselda, no. Más que ya la vas a conocer. Me gusta, es un buen partido. Sí. Pero tiene 7-7-7-8. Está bien, vos dijiste 80 máximo. Bueno, está en tu rango. Que me manden fotos en arroba Héctor Locutor OK. Claro. Las mujeres de hoy.